9. Tenemos de todo, tenemos guerra con la televisión peruana, ahora vamos a hablar de eso. Pero antes pueden ir opinando, arroba el ejército LAN, pueden insultarnos de ahora, que al fin del último bloque vamos a contestar. Vamos a contestar un par al azar y también meterse en nuestro YouTube, arroba el ejército de Ángel, y también tiene mis redes como siempre, arroba Ángel de Brito, ok, en Twitter o X, para los que les gusta decirle así, y en Instagram Ángel de Brito. Vamos. Okay. Los peruanos van contra Janina y amor, contra Pepe. Quiero la comida peruana. Por Milet, por Milet, bienvenida para opinar de este tema también. Marixa, vale. ¡Volvió! Te extrañamos, te extrañamos. Yo también, los amo, los extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? Y ¿qué poquito, te pasó? Un poquito para, mejor. ¿Qué te pasó? Y bueno, primero esa infección. Yo conté por arriba. Yo pensé que era dolor de garganta porque empecé con mucho dolor de garganta y después fue subiendo y después me abarcó toda la cabeza, me llegó hasta la mitad de la espalda y quedé dura. Y aparte con muchísimo dolor, bueno, una gran infección. El oído en un momento, la orejita afuera estaba colorada, explotada. Y perdiste el equilibrio. Y cuando me empezaron a, nada, a ver y... Te chequean los dos oídos, estaba muy mal, muy mal. Y el tema es que es todo un tema acá enfermarse, porque vos, primero que si querés sacar un turno con un médico, no tengo torrino, porque Totalmente. La verdad que nunca me pasó nada, gracias a Dios. Me contaste que te dan 4 horas en una guardia. Cuatro horas en la guardia. Entiéndote mal. No, y todo el mundo estaba mal, gente con el suero, o sea, es un momento muy desagradable. Entré con el barbijo, me miraba todo el mundo como diciendo... ¿Qué haces? Que la gente diga, hay que cuidarse, vos no sabés el que tenés al lado, están todos mal. La verdad que fue todo desagradable. Primero porque, no voy a decir que te atienden mal, pero la verdad que los médicos de guardia... También. Sí, está bien. Yo a veces tengo local colapsado, está bien, no soy médica. Pero cuando vos tenés que hacer algo y te gusta... ¿No te dieron pelota? Tenés que... No te atienden bien. No te atienden bien, no te escuchan. O sea... ¿Viste? Te revisan, todo bien, pero es un trato que vos decís, Dios mío, y pagás una obra social que te sale un huevo y medio. Totalmente. Y te sentís totalmente destratado. O sea, es muy desagradable realmente en este momento, o no sé si hace ya un tiempo, enfermarse porque te sentís desprotegido. Porque vos le decís, vos te querés ir de ahí, está bien, me inyectaron, me pusieron de todo la medicación, aparte me descompensó la medicación. De todo. No estaba bien. Aparte no tenía... Sí, bombas me dieron. Claro. La verdad que yo aprendí con esto que a mí me tiene que dar todo inyectable porque no soporto. Era, viste, cuando te dan era un batallón de remedios que... ¿No soportaba pastillas? No soporto las pastillas. Fue mucho. Al segundo día me empecé a descompensar y quedé recontra. A veces peor. Te dan los protectores gástricos. Claro. No, ni el protector. No, la pasé sumamente mal. Hace años. ¿Y qué te dijeron? ¿Reposo? ¿Qué te dijeron? No, reposo absoluto. No sí. tenía estabilidad. Me iba chocando con las paredes para si quería ir al baño. O sea, fue muy desagradable. Aparte, no encontrar la posición, calor... ¿Podías dormir? No, te digo que la pasé hace años que no... No te sentías tan mal. Paso un momento tan desagradable. No sé si compararlo, bueno, con mi accidente fue diferente, porque... Pero digo, al dolor cuando me cosían la cabeza y todas mis heridas sin anestesia... Hablamos bueno, toda la semana peor. O sea, con la pasé Marixa de una manera... el dolor, el umbral del dolor alto. No, impresionante, porque ya te digo, cuando... te pegó mal. Cuando me cosieron muchas partes del cuerpo sin anestesia, y más sobre todo la cabeza que tiene 3 capas de piel... Y los médicos decían, qué bárbaro que se la banca, que está mordiendo. Entonces digo, tengo una capacidad para soportar el dolor, que a veces por eso no sé si lo que me está pasando es doloroso o no, por mi capacidad de tolerar, y lo dicen los médicos. Pero esto fue algo que me superó, porque aparte se me inflamó toda la cabeza. De este lado estaba divina y de este lado parecía que se me estaba por explotar el cerebro. Los médicos que no te dan una solución porque te medican, no se te baja la inflamación. Bueno, cuestión que después... Vuelvo a las guardias, eso también de no poder entender, tener un médico que te atienda, un desastre todo. Un médico de cabecera como... No, ahora voy a buscar todo, me voy a buscar médico de cabecera, me voy a buscar un otorrino, me voy a buscar todas las especialidades, cuestión de tener, ¿viste? ¿Te dijeron rápido que era una infección o dudaron? Sí, enseguida, porque era tan notorio, la oreja estaba... Ahora enseguida para todo dicen dengue. No, aparte era evidente. Era evidente lo que me estaba pasando, estaba a la vista. Pero después cuando voy a otra guardia, que ya habían pasado varios días, medicación y todo, me dice, ay, tenés divino los oídos. Yo, esta gente está loca. Y después pasé por otro médico que dijo otra cosa. Entonces agarré, llamé a mis primos, que son todos... Una semana que estás con esto más. 14 días. 14 días. Horrible. Llamé a mis primos de Corrientes, que son todos médicos, la familia Levati, Orlando Levati, Carolina Levati, Valeria Levati. Digo, chicos, a ver... Nada, reúnanse y díganme qué es lo que tengo. Y son mis primos desde Corrientes
los que me dijeron lo que me tenía que inyectar, lo que tenía que hacer, y ahí empezó la cabeza a desinflamarse. A desinflamarse, claro. Una cosa de igual locos. Zafaste de escuchar un montón de cosas. Entonces, sí. Que ahora te vamos a taladrar con todo. Te digo que a veces no podía mirar, pero escuchaba. Escuchaba con esta parte, me ponía así con la almohadilla. Parte de audio. Y fue maravilloso, maravilloso. Pero bueno, quiero agradecer a toda la gente. La verdad, el equipo que tengo. Nora, que es mi mano derecha, que no fue increíble. No, toda la gente, mis amigos, cómo se han comportado. Porque imagínate que con mamá y yo, claro, totalmente inestable, sin poder hacer nada, era... Bueno, nada, me alegro una que muñequita bien. Barbie en una revisita. Y bienvenida a la nuevamente. Muchas gracias. Se los extrañó, ¿eh? Nosotros mucho. También. Nosotros ¿Te perdiste a las dos falsas amigadas? Sí. ¿Ah? ¿Quién es? Ayer. Yo no estaba peleada con Milet nadie. Y... No. Yo no estaba peleada con nadie. Fue una sala en la casa de Marce y estaba Milu. Sí. ¿Volvió? ¡Qué alegría! Milu le dice ahora. ¡Qué alegría! ¿Cómo viste la situación? Para mí no están juntos. La TV peruana está ofendidísima con parte de las suricatas y con parte del AM. No sé, vos ayer dijiste que la odiaba, yo no dije que la odio. Yo el sábado la vi invitar a comer. Yo no dije que odiaba a nadie. Hoy me invitaron a Perú, por ahí les voy. ¿Un sábado, un domingo? De lunes a viernes no podés. Es hermoso Perú, ¿eh? No podés, es hermoso. Qué turro, y salgamos en conexión. No, no, vos te quedás acá, tranquila. Los peruanos que se arreglen entre ellos. Vamos a ver el compacto del día. ¿Ir a ver en algún sitio proyectos, cositas nuevas? Bueno, ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows. Joder, ¿Qué es Bolivia, jodido? O sea, bueno, espera, estoy contando para Bolivia. No, está viendo mujeres de todos lados. Que reside en Bolivia, a lo mejor no está muy enterado. A lo mejor la gente de Bolivia va. Continúa, María, por favor. No la vas a salvar. Continúa, María. Ganando amigos en Latam, Gerard. La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, Bolivia. María, por favor, continúa. La verdad, yo estaba tirando mi fecha tranquila. Tranquilidad. Bolivia, ¿qué más? Sigue, sigue, María. Bolivia. Bolivia de nuevo. Después México. Y acá en España no. Hay gente en México, ¿eh? Hay gente. Acá en España no hay nada. Próximamente. Estoy leyendo unos comentarios que quiero aclarar esto, pero no por nada, porque digo, la gente habla, porque tiene tiempo o porque le pasa algo con... No entiendo, de verdad. Ahora, abril, yo lo tuve, se lo certifico acá, él nació el 18 de abril del 2014. Este 18 de abril yo festejé su cumpleaños y al otro día viajé, punto. En los comentarios me ponen... ¿Cómo no estuve en el festejo de cumple de mi hijo? Yo ya festejé el cumple de mi hijo, el día del cumple de mi hijo, y le voy a hacer una pijamada en estos días. No tengo que dar explicaciones, pero a lo que voy yo es, ¿por qué la gente comenta a una madre si estoy o no estoy para el cumpleaños de mi hijo sin saber? Y con ese nivel de agresión. Y totalmente desinformados. Que yo le invité a ella, yo se lo había comentado hace como 3 meses, yo le dije, quiero que sea mi invitada de Coachella en la primera fecha, y ella me dijo, la verdad no sé cómo voy a estar con todo el tema de los videos del disco y todo eso, pero si puedo ir, voy. Y después hablamos y ella me comentó que tenía que anunciar la gira, no sé qué, y yo le dije, obvio, si anunciémosla en el Coachella, qué mejor. Para mí es un honor. Pero tú la llamas, o sea, tú hablaste con ella. Shakira es mi amiga, sí. Hablamos todo el tiempo. ¿Y cómo? Ya sé que es raro. ¿Qué? Para mí, estoy obsesionado. A mí me hubiera parecido raro hacía un año también, un año y medio, pero es como que uno se tiene que acostumbrar a la situación. Bob, cuando no llegas a cantar en el Coachella. Estamos acá, en Los Ángeles, acabamos de llegar al aeropuerto. Porque el vuelo se retrasó y literalmente no llegamos a cantar en el Coachella. Me invitó Balvin a cantar. Sí, estamos llegando tarde, tipo, no vamos a llegar a cantar, me quiero matar. Ahí está José todo encascado, viendo a ver qué hacemos, o sea. Me quiero matar. No, mira, que la única forma de llegar es o un helicóptero o un helicóptero, si no hay más que la forma de llegar. Estamos en la B. Están pesando nuestras valijas. ¡Ay, qué lindo! ¡Che, es re lindo! Yeah.
Mirá qué lindo que es un helicóptero por dentro. Hey bro, with flavored cheddar, bacon, white cheddar, chickpeas, puff, hippies, skinny pop, popcorn. Stop, stop, stop. Pretzels. ¡Ay, los escucho! Cantar, pensar, sentir, arrancar, aterrizar. Ahí está mi bichito. Ahí están los muchachos. ¡Fa! ¡Qué calor! ¿Qué hace? Estamos en el medio de la nada. ¡Qué lindo! ¿Guardas ya tenemos nuestra pulserita del Coachella? Vayan con su libro, ¿sí? No pasa nada. Pero la idea... ¿Vos entendés cómo se pensó esto? Esto alguien... Alguien dijo... Bueno... Esta marcha es para educarnos. Y la educación es importante. ¿Sabes qué, Rufo? Eso se va a supuriti. ¡Uy! Se acaba de. ¡Supuriti! ¿Se va a supuritizar? No, soy un amigo. Soy. Decime otro nombre. Ricky Gandulfi. Soy Ricky Gandulfi. ¿Sabes lo que pasa, Seba? ¿Qué pasa? Hay que estudiar, no ser policía. ¡Cómo odio esa frase! ¡La frase, más gorila de la historia de la humanidad! Estudia, no seas policía. Estudia, no seas policía. Y después te comparte el punto donde hay un hippie de los 80 refregándole. Agarra tu libro. Agarra esas hojas. Agarra así. O sea, nada me hace empatizar más con un cana en mi vida que ver un hippie refregándole un libro en la cara. Hay un momento donde digo... Carlos, reventalo a trompadas, Carlos, ese joven palermitano. Yo voy a una universidad pública que es la Universidad de Loma, Nacional de Loma de Zamora. Si puedo, después de Olga me voy a ir un ratito a la marcha. Mi función es hacer reír y contar mi vida y poder, si le sirve a alguien para algo, mi experiencia bienvenida sea. Pero yo a los 5, 6, 7 años nos tomábamos el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura en la parrilla El Palito. Tomábamos el bondi y yo siempre atrás, en el fondo, veía muchos chicos. Y yo, cuando era muy pequeñita, veía a esos chicos. Y para mí, las carpetas que usaban eran inmensas. Hoy me doy cuenta que era una carpetita común y corriente, como la de todos, porque yo estoy ahí. Y yo le decía, ma, ¿a dónde van todos esos chicos? A la facultad, decía mi mamá. Y yo algún día voy a ir a la facultad. Y decía, sí, todos van a la facultad. Entonces, la universidad pública, sobre todo la de Loma de Zamora, es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, después de laburar o de policía o de mucama, como mi prima, para pagarse, es la posibilidad que tenemos. A la marcha, por la UBA, con un libro. No, no, no. Qué lindo que canta Andrea Rico. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Aguante. Menos mal que perdiste la audición. Bad Beat. Ay, te juro. Qué programa impactante. ¿Por qué quieren cantar todos? El día del otro día la... Porque es la única manera de llenarte de guita.
¿Sí? ¿Es así, en serio? Sí. ¿Alguna vez pero pará, guita, te tiene no, que ir bien, claro, primero. Pero tenés que... O sea, claro, no hay nada... O sea, no haces... Si la no guita que haces en la música no la haces en ningún pero lado. ¿Pero descubrieron ahora? El tema pero es que la tenés la que gente pagar con talento. No, la tenés mirá, que pagar. Yo fui pionera y cuando se vivía el 1-1, o sea, ¿de qué año es Cachaca? Bueno, entonces, ¿de qué año es Cachaca? Que no se llama Cachaca. La Cachaca del 91, Cachaqueando. Cachaqueando, sí. No, si robé pareja. Del 91. Lindo y parejo, robé. Yo no te quiero ningunear, Marisa. No, que quiero decir que vos en tu momento seguramente te iba bárbaro. 9 shows por noche. Pero pará, porque ganás de los shows. Pero no descubrieron América. Pero pará, hoy en día ganás de los shows, de las reproducciones de YouTube, de Spotify, de todos esos lugares. O sea, se triplica. Sí, bueno, ahora es otra cosa por las redes sociales, obvio. De Spotify no haces mucha guita. Otras plataformas. Pero todas quieren ser María Becerra, ¿no? Sí, y no va a pasar. Claro, la pega una con talento. Una de un millón, claro, las talentosas, a pesar de que te cruces con Piqué. Sí, con talento no alcanza igual. Qué pelotudo este Piqué, por favor. Medio boludo, ¿no? Sí, medio. Siempre me pareció medio boludo. Sí, pero... y lo ¿qué le vio Shakira? No puede ser más idiota. Lo viene confirmando en capítulos, además. Claro, claro. Por favor. ¿Qué le vio Shakira? No se sabe. Porque lo escuchás y cada vez que lo escuchás, no, que lo sacás de lo de aparte fútbol, decís, ¿qué tipo? Y bueno, por eso los cuando misterios de la vida. Colágeno le vio, porque tiene 10 años menos. Colágeno. Bueno, pero hay colágeno talento más interesante que este chico. Totalmente. Totalmente. No, pero le gustó a ella, chicos. Claro. Ustedes deben ahora seguimos con el debate y algunas cosas que veíamos, pero antes, Good King es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C, que ayuda a mejorar la piel. Good Skin de From Sweet, novedad mundial en termonutrición, llegó a Argentina. Mira. Llegó Good Skin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Good Skin es el único colágeno listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Good Skin de From Sweet, la mejor piel que podés llegar a tener. Y como les cuento siempre, Good Skin, que es buena piel, es colágeno con vitamina C y ácido hialurónico. Hoy no lo tomé, me llegó mi pedido al canal. Porque está muy a full. Viene en sobrecitos claro, individuales. Es muy rico. ¿Te tomás así? ¿Puedo? Sí. Qué bien. Adentro. Todos los días, Good Skin te deja la piel increíble y te la tensa desde adentro. Y te lo llevas en la cartera. Amor, los viajes, claro, Miami. Claro, bueno. Es buenísimo, porque muy si no son un lío, la verdad, claro, lo amo. Es práctico, porque ya no lo tenés que poner ni en agua, nada. Lo pones en la heladera, te levantás genial y lo tomás o recién todas las farmacias, Good Skin. Y te lo clavas rápido. Bueno, la marcha obviamente está generando un montón de comentarios porque muchos famosos se sumaron, sí, algunos con fotitos, algunos con videos, como no es la marcha por la uva, Nacha, es por otra cosa. Pero digo, cada uno fue con su consigna y algunos ni pasaron puta vida por la universidad, ¿no? ¿Seguro? Igual no está mal que la defiendan porque no, no, seguramente pueden ir sus hijos o fueron parientes. Sí, pero mucho que se sumaba. No sé. Sí, porque oiga, mucho en Twitter que sumarte a la marcha. No tienen ni idea claro de qué viene. Georgina fue. Georgina, a Georgina le creo porque Georgina fue, es activa en política claro y en ciertas causas, pero otros se sumaron. Sí. Para la claro foto. Y hay muchos que se prende de consigna. Muchos fueron a desfilar a la marcha. También. Claro. Para sí Matilda, para que analice sí, los sí, looks. Sí, podríamos hacer look marcha. Me encanta. No está muy explotado ese tema. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Con Movistar seguí dándole para adelante con todo. Porque si tu celu es Movistar, tenés 300 megas de Movistar Fibra, la internet premiada como lo más rápida del país, a 14.590 pesos por mes. Además, viene con 2 meses gratis de Movistar TV. Movistar con todo. ...102 Plus te da un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento con energizantes de origen natural, vitaminas y minerales. 102, activa tu versión activa. Mira. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía, compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus, el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102, activa tu versión activa. Bueno, ya les adelantaba que Flor Peña iba a salir a hablar de Guillermo Francella, finalmente habló, no lo defendió hacia rajatabla, con furia quiero decir, pero lo defendió
A su manera hicimos nota con Flor Peña, que habla al respecto y sigue esa polémica. No sé por qué todos están tan centrados en la opinión de Francella, que a quién le importa lo que opina. Es uno que opina, un actor, pero salieron todos a darle y a darle y a darle, como si fuera, no sé, el Faro. Sí, bueno, pero claro, tiene Guillermo, peso igual. ¿Qué? Sí, sí, no, pero no es en contra de Francella lo que estoy diciendo. No, al contrario, digo, súper popular, tiene peso. Es el cine de los últimos años, claro, como, claro, así como lo es Ricardo Darín, también son las caras emblemáticas, sí, pero no puede opinar, dejarlo que opine, que claro, otros opinen, además, otra cosa. Además fue escalando, porque primero no les gustaba la opinión, después de lo que no dijo, lo que no dijo. Totalmente. Porque me parece que ahí está el grave error. Y también me parece que se equivoca Francella en no salir a aclarar ese pequeño comentario que hizo en un pase radial con sus amigos. Aparte tiene derecho a decir lo que piensa. De tu opinión política más específica, y eso es lo que él no quiere... quizás dar detalles. Pero hay distintas formas, claro, por ahí es un comunicado, un video. Pero también hay que dejarnos de joder, que Guillermo puede opinar lo que quiera, el otro también puede opinar lo que sea, hay que dejar. Sí, yo a él no lo veo criticando actores porque no piensan como él. Nunca. No, o sea, la verdad, nunca habla mal de nadie. Creo que no lo veo criticando actores. Le preguntó Feynman algo, contestó. Y dijo, tengo esperanza nada más. Aparte dijo, sabíamos que le íbamos a pasar mal, sé que la gente la está pasando mal, o sea, fue empático. Vamos a escucharla a Flor Peña, que sufrió mucho tiempo también las críticas por su opinión política. A ver qué dice. ¿Cómo está Guillermo? Digo, pues te escuché hablar hoy. Ay, qué pesados que son con eso. Y pero viste que se armó el dolor de cabeza. No, pero se armó porque... No, se armó porque no pararon de preguntarle a todo el mundo qué opinan. Yo hablé con Guille. Sí. Guille en ningún momento se tiró en contra del Inca, todo lo contrario. Yo creo que el problema no son... A ver, si ponemos el foco en nosotros, estamos sacando el foco de lo importante. Sí. El Inca está cerrado en este momento, eso es lo importante. Sí, después cada uno puede pensar lo que quiere. Yo, imagínate, yo trabajo con Guille hace añares. Guille y yo no pensamos igual. Y nos queremos y nos respetamos. Y yo puedo respetar lo que él piensa y él respeta lo que yo pienso. Y la verdad que Guille, hablé con él el otro día, no, él en ningún momento se tiró en contra del Inca. Y creo que muchas veces no es lo que decimos, sino lo que se hace con lo que decimos. Guille dio su opinión. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero no, en ningún momento se tiró en contra del Inca. De hecho, me aclaró, porque estábamos hablando de otras cosas, me dijo, fíjate lo que yo pienso del Inca, buscá lo que yo pienso del Inca, cómo voy a estar en contra de que... cómo voy a estar a favor de que se cierre el Inca si yo soy un tipo de cine, me dice. Claro. En todo caso, lo que los actores queremos es que el Inca funcione. Si hay que mejorar el funcionamiento, mejoremos, no. Pero no tiremos por la borda todo lo que se ha hecho, porque en materia de cultura... me parece que necesitamos que no se desfinancie. Claro, totalmente. Y que se entienda también de que no es con la tuya, con la que nosotros hacemos cine. O yo soy una actriz que hace desde los 7 años trabajo, hace 43 años que trabajo, y trabajé siempre en el sector privado. Claro. Entonces digo, no... Hay como una... Se intentó instalar de que nosotros los actores nos estamos quedando con una plata que no nos pertenece. ¿No? Claro. Hay un enredo. Claro. Estamos preocupados. Y me parece que de eso tenemos que hablar. No de si yo opino, el otro opina. Podemos opinar distinto. Sí. No, ¿Y cuando Massi Uplá dice que hay falta de empatía por parte de Guillermo? ¿O Lamote también, por ejemplo? Pero yo voy a respetar a todo el mundo lo que piense. Yo a Guille... Soy una de las actrices que más trabajó con Guille. Yo lo quiero y le banco, como la quiero a Nancy, como la quiero a Dolo y como quiero a todo el mundo. Digo, no, y respeto. ¿Y a él le importa o le duele lo que digan los colegas? Digo, cuando... No, yo creo que él sabe quién es. Me parece que él lo que me dijo es, Flor, o sea, te aclaro que yo en ningún momento quise ir en contra del Inca. Está claro que soy un actor de cine. En todo caso, sí que funcione mejor. Bueno, varias cosas con respecto a Flor y lo que decía Francella. Primero que Francella la aclara a ella y ella lo cuenta, ¿no? Que él no está en contra del cine. Obviamente, del ¿cómo Inca? Va a estar Nunca en contra lo dijo. Del Inca o del cine argentino? Pero es una estupidez porque Guillermo ama hacer cine, de hecho dejó de hacer televisión, que él era mucho más negocio para él al principio, buscando el prestigio que le da el cine, y bueno, sobre todo las buenas películas que ha hecho. Después, cuando Flor Peña dice, qué pesado, vienen a preguntar, como también la escuché en otro programa decir lo mismo, no fue así. Francella salió en la radio, salieron una seguidilla de actores a matarlo en las redes sociales. En las redes sociales, no fue la culpa de la prensa. Lo de Dolores Fonsi sí, se lo preguntaron en Intrusos, sí. Pero ya venía la polémica instalada hace una semana, pero primero... Pero empezó en Twitter. Tuiteó Lamote, tuiteó Juli Silver, pero tuitearon un montón. No es que salió por generación espontánea.
hagan un poco de autocrítica, porque siempre echan la culpa al que pregunta. Ángel. Háganse cargo de las boludeces que dicen. No, o sea, que no lo digo por Flor, digo por los otros. No la hay. Quiero que pensemos algo. A ver. No, y no pensé. Sí. Si Franchella no dijo todo eso... No lo dijo, empecemos bueno, por ahí. Entonces, ¿por qué están todos... Lo usan políticamente. Diciendo que lo dijo. Para porque manifestarse por lo que opinan hace. Distinto. Porque no, son cagones, porque están operando. Fernanda. No, y están operando. Muchos que son cagones, no, porque esperan no. a que Guillermo... ¿Estás engripado, Pepe? No, pero digo... ¿No? ¿No estás engripado? ¿Engripado? Sí. No. ¿Por qué? ¿Tenés como la voz tomada? No, no, pero digo... ¿Gritaste mucho? ¿Me parece la marcha? No, me parece que es de cagón que Guillermo, o sea, que Guillermo diga lo que quiera decir o que no diga nada y salir a pegarle atrás por algo. Están operando políticamente. Bueno, pero son cagones. Para transmitir lo que piensan. Esperan la situación para poder dar su devolución. Quien sea, sea Franchella o otro. Igual nadie dijo que lo van a cerrar definitivamente. Está todo ahora suspendido y lo que quieren es terminar con la corrupción del Inca. Claro. Y que deje de haber series o películas. Exactamente. Por ahora está cerrado. No va a haber cine este año, no va a haber cine el año pero que viene. Pero está suspendido, eso no está cerrado definitivamente. Está bien, no es que lo bombardearon y lo tiraron abajo. Sí. Obviamente, cerrado se refieren los actores, defienden al Inca, porque una película lleva un proceso larguísimo de preproducción. Mucha guita. Que es aprobar el guión, aprobar el subsidio, que te den el subsidio, poder empezar a filmar, buscarla. Bueno, es eterna la explicación, pero por ahí una película que se empieza a pensar hoy y se presenta hoy en el Inca, la ves dentro de 2 años, no es que... Le dan un vas Nazarena y dice, quiero un subsidio, se lo dan y mañana empieza a filmar la película. No. Es todo un proceso muy extenso que también es aburrido explicar. Momentáneamente va a estar cerrado, este año no va a haber cine, sí, el año próximo no va a haber solo... cine, como tampoco Yanina va a haber ficción en la tele. Claro. Y no veo a ningún actor no Inca, gritando contra Telefe, contra Canal 13, contra nadie. Estaba lleno de curros el Inca. Lo contaste vos y ayer. Ese es otro un tema. Director dijo y que lo obligaban a contratar actores K. Ya vimos lo que pasó con la novela de Andrea del Boca, que no la vimos, y tantas otras cualquier películas que las vieron cuatro del personas. Tiene, obviamente, corrupción. Tiene cualquiera. Bueno, pero desde un hospital, a una universidad, al Inca... Sí, acá hay demasiada corrupción. A una radio. Acá todo es curro. No todo sé si es demasiado. Yo creo que la impusieron. Creo que hay mucho más corrupción en la obra pública. No, dije corrupción en todo. Este país es... Somos los reyes de la corrupción. Estamos acostumbrados. Eso sí, estamos acostumbrados a que los afanen en la cara. Eso sí, hay que cortarlo porque la gente está harta. Y bueno, hay que empezar a cortar en cada organismo. Está normalizado porque hoy escuchaba a alguien que daba una entrevista que porque decía... Porque lo que se va a la corrupción, lo que se afanan, falta de la universidad, falta del hospital público, falta de la cultura, falta de todos los otros. Eso es lo que nos tenemos que poner todos de acuerdo, me parece lo que opinan de un lado, del otro. ¿Qué es lo y del que están medio. Tratando? Hay que cortar por lo sano para arrancar desde cero pero y acomodar. De la mente, porque si así hay corrupción, sí, bueno, como en todos lados. No, pará. No, claro. Eso de, no me acuerdo quién era el entrevistado. Es como cuando decís, mi marido me cagó, ahí sí, todos te cagan. No. O sea, no es así la vida. No escuché a un solo actor pronunciarse con respecto a las investigaciones que hay en contra de Andrea del Boca, no, y su productora. A uno. Y hace 10 años que está el tema porque en los medios. Lo que Franchella dijo que al contrario, salieron a defenderlo. No, y lo están matando. Y Andrea del Boca que... Franchella no produjo. Bueno, y no se llevó guita de nada, ni hay ninguna serie de él que se llevó casi un palo verde y no sabemos qué pasó y no se televisó. Y a ninguno de todos estos actores que lo están matando a Franchella por haber dicho tengo esperanza, están hablando de Andrea del Boca, la defienden. Yo no, un poco de envidia también. Envidia que a Franchella. Y Franchella tiene un carrerón. Franchella, claro, ha hecho bueno, pero habló no sé si Dolores Fonsi, que siempre va al Oscar y no sé qué, porque tiene un novio, marido, qué sé yo, que dirigió una película, Nancy Duplá, que es una estrella. Le va bien también. Ahora están todos haciendo teatro, ¿viste? Que teatro no. Porque es la salida laboral que hay hoy. Cuando estaban todos en la tele, el teatro no pasaba nada. Hay que ver también esas grandes facturas que cobraron supuestamente ciertos actores, si ese dinero que cobraron con una factura obviamente blanqueada. Pero esos cómplices, si vos haces esa factura y no te vino la guita, yo te digo, pero yo no te facturo por ese pero monto. Hay. Bueno, yo he renunciado a ciertos laburos. Pero sos cómplice. Yo he renunciado a ciertos laburos porque dije, acá me meto en un quilombo. Si vos agarrás la guita y facturás por un palo y te dan 500, sos parte del robo. Es que eso es lo que pasaba. No importa que no te la llevaste, sos parte del robo porque estás ayudando a robar a otro y vos también estás robando. Lo contó tu nombre la factura. Fernando Dente, estaba en el elenco. Lo contó él, dice, no, mi contrato es una cosa. Porque después pasa algo. ¿Y cómo zafás de esa situación si es tu factura? Pusiste vos la piba. Supuestamente vos recibiste todo el dinero. Es lo que necesitas trabajar, porque a veces necesitas trabajar. Obvio. No, pero hay maneras de trabajar sin afanar. No, pero hay gente que actores que necesitan trabajo y no les queda otra. Y aparte los únicos que laburaban eran los actores K, dejate joder. Ahora, y después también mienten, porque si el Inca no se financiara con dinero estatal, ¿a quién le están reclamando? No sé. Si el Inca se autofinancia, como el dicen Inca todos. El Inca es autárquico. Es autárquico, que no es lo mismo que
se financie solo. No, bueno, para decirlo con rápidamente. Con las entradas del cine. 18% sí. Es parte del Tesoro Nacional que lo aporta así. Después está el impuesto al cine, el impuesto a la tele. ¿Por qué la tele tiene que bancar el cine? Bueno, claro. Porque se formó así la financiación del Inca cuando se hizo. ¿Se puede discutir? Sí, se puede discutir. Pero no es todo blanco o negro como claro, están planteando cada uno según su partido. Y también hay que tener cuidado con el discurso porque a veces terminan demonizando a todas las personas que forman parte, por ejemplo, a todos los actores o a toda la gente que trabaja en el Inca. Y la verdad que no es así. Hay un montón de trabajadores estatales que son honestos y que hay gente que labura. Claramente. En todos lados, en todos los rubros. El discurso porque una gran parte. Todo el mundo que trabaja en el Estado es corrupto. También trae problemas. No, pero hay más ñoquis y corruptos que gente honesta en el Estado. No, este país, todo lo que nos pasa, el 50% de pobres, y como estamos, es el resultado pobres. Es el resultado de una gran corrupción, chicos. Se lo robaron toda la vida. Sí, pero no lo roba el empleado, no lo roba el empleado que va a la dependencia a trabajar todos los días. No, pero hay gente que también. Pero también hay mucho ñoqui o el sobrino o el amigo que es empleado y nunca pisó la oficina y le cobra. Bueno, pero esa. Yo no quiero que pase más todo eso. Por eso, entonces decir, obvio. Si pasó toda la vida, que justo ahora que perdieron, hacen las manifestaciones o se quejan. Es que uno resalta cuando está del otro lado. Aparte, vos le resaltás los problemas al otro cuando estás de esta vereda y no de esa, claro, ¿entendés? Pero cuando estás de esa vereda, porque no te conviene, porque no te conviene. Bueno, y bueno, que es evidente, obvio. Estás defendiendo la corrupción, porque ellos te dicen, bueno, sí, todos roban, pero no es respuesta. No, es obvio que no. No, roban, pero hacen, pero es peor. Es un país muy difícil, chicos, para salir adelante y tratar de que no seamos corruptos. Yo como argentina digo, somos todos corruptos. Pero Marixa, se mezcla también todo cuando hay un famoso de por medio. Porque ahora salen 200 a putear a Franchella, 200 a putear a Flor Peña, a Fonsi y a Nancy Duplá, 500 a putear a Nacha Guevara porque dijo, yo apoyo la marcha, no sé qué, y le dicen, y vos cobraste un subsidio por la dictadura. Son cosas distintas, no tienen una cosa nada que ver con la otra, porque las reparaciones históricas se le dio a un montón de gente que fue víctima comprobada. Obvio. Eso Nacha porque, se tuvo que exiliar del eso país. Eso es, Ángel, sí, porque uno en vez de y Nacha en no quiere hablar del tema. Por eso digo, es peor cuando no hablan del tema. Cuando Franchella no aclara, cuando Nacha no habla. Y bueno, la vida. Y pero cuando Nacha vida fue candidata. O sea, Nacha, ¿cuándo le importó la opinión de los demás? Nunca. Sí, pero a lo mejor volver o recordar o hablar de un tema que cuando fue muy duro. Nacha fue candidata, ganó y renunció. Y dejó, no, todas esas cosas son inentendibles. Está bien, bueno, no nos pero olvidemos. Es otra cosa. Será divina, nos caerá bien, pero está mal. A vos te cae bien, a mí no. Ah, no, a mí tampoco. No, ya me imaginaba. No me caía bien. ¿Sabían que las galletitas rellenas delicias de la Nona se renovaron? Probá las nuevas mini rellenas que son riquísimas, ideales para comer en familia, en el recreo, del colegio o para la merienda. ¿Ya las probaste? Sumate al team Mini Rellenas. No vas a poder parar de comerlas en sus cuatro sabores. Mousse, frutilla, chocolate y vainilla. Elegí las nuevas Mini Rellenas. Un sabor épico para combatir los antojos. Con Delicias de la Nona, das lo mejor. Nos hicieron un meme hoy muy lindo, que no vamos a dejar pasar, que es los de la UADE en la marcha. Y somos nosotros. ¿Lo vieron? Este. Sí, está buenísimo. Lo vi. Cuando esto fue cuando hicimos el especial con la novela de Polka. Claro, la 11-14. La 11-14, algo así. 1-5-18. Yo trabajé ahí y no me acuerdo. Vos trabajaste ahí y no te acordás. Mirá, no nos cruzamos ahí. Porque acá este era el elenco viejo de LAM, era el elenco. El último, el 13, creo que era. ¿Para quiénes quedaron? Janina. Solamente. Estaba Bray, Andrea. La foto de Janina también fue. Pía y Cintia. ¿Qué foto? Siempre la foto tuya, que te hiciste una foto sola, siempre se hace meme. Ah, amor. Memera. ¿Vieron que a veces necesitamos una dosis de charlas, una dosis de risas o hasta una dosis de amor? Bueno, nuestra salud también necesita una dosis de protección contra la gripe, por eso es importante que todos nos vacunemos, principalmente los grupos prioritarios. Más información en tuplanantigripe.com.ar. Contra la gripe hay una dosis para vos. Es un mensaje de CSL Seqirus. Mira. A veces necesitas una dosis de risas, una dosis de juegos y una dosis de amor. Tu salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Es un mensaje de CSL Seqirus. Y otro de los temas es Feynman versus Flor Peña. Flor Peña versus Feynman. Eduardo hizo un comentario justamente que tiene que ver sobre el Inca. En las redes aparecieron esta semana muchas películas subsidiadas por el Inca, financiadas por el Estado, que no las fue a ver nadie. Y ahí es distinta la discusión. Claro. Es distinta, porque la película puede ser buenísima y no va nadie, puede ser un bodrio y no va nadie, pero no es que no hay que financiar las películas por eso, porque sean malas o no vistas.
El tema es otro acá que se discute, si hay que financiar o no la cultura. Que en realidad nadie dijo, vamos a dejar de financiar la cultura. Dicen, estamos en crisis, hay que recortar de todos lados, pues se recortan de una, estamos de acuerdo o no, es otro tema. Pero también es como que van cambiando el eje de la discusión. Vamos a ver lo que dijo Eduardo Feynman sobre Flor Peña. Primero Flor Peña, vamos a ver qué le dice Flor Peña a Eduardo Feynman. Hubo una fiesta durante los años del kirchnerismo, una fiesta. Sí. En las universidades públicas y en especial del conurbano bonaerense, uf, ¿no? Donde dineros fueron, por ejemplo, para financiar películas, series. Pornográfico fue. Por eso. Fue pornográfico. Por hay varias. Hay una de Florencia Peña también, digo, una película. Sí. Mira, ¿qué tiene que hacer la Universidad de La Matanza? Produjo y filmó íntegramente una película que se llama La Panelista. El circo de la realidad, con Florencia Peña. ¿Qué tiene que hacer? Nada, nada, nada. ¿Qué tiene que hacer? Lo veo a Feynman ayer hablando, sí, diciendo, a ver, vi acá que la universidad financió a la película La Panelista de Florencia Peña. ¿Qué tiene que hacer una universidad financiando la película de Florencia Peña? No, la... Por ejemplo, lo dijo él ayer al aire, por eso te lo digo. La nosotros hicimos la película en la universidad. Así que no sé si financió, yo no soy producción. No sé si hicimos la película en esa universidad. En la Universidad de La Matanza la hicimos la película. No sé si la película la financió o no. Él te nombraba a vos diciendo que. Y él me nombró muchas veces. ¿Qué te pasa cuando te nombra él? No, no me pasa nada. Chicos, a mí me han hecho millones de operaciones. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Me han hecho millones de operaciones, no es la primera. Pero me parece que el debate no es ese, ¿sabes? Y me da pena que nos quedemos en un debate, que creo que nos quieren llevar a ese debate. Nos quieren llevar a instalar que nosotros los actores nos quedamos con plata no sé quién. Yo pago el 35% de mis impuestos desde hace muchísimos años. No me quedo con la de nadie. Y nosotros trabajamos como es nuestra industria y hay millones de otras industrias que la están pasando mal en este momento. Entonces me parece absolutamente injusto instalar algo que no es real. Y lo que diga Feynman me tiene absolutamente sin cuidado. Bueno, esto es lo que decía Flor con respecto a la película. La panelista que la hizo, que estábamos trabajando juntos en el Bailando, y se iba a filmar eso. Y no estaba solo Flor Peña, no era un monólogo de Flor Peña, no, en la película. No, estaba solita, que sí, piensa totalmente distinto, sí, a Flor, y Campi, que creo que piensa también. La película Campi fue malísima, digamos, la verdad. No la produjo Flor Peña. No, fue malísima. Digo, la produce una universidad. También a veces siento que no hacen megaproductos o no hay un gran esfuerzo, porque bueno, hagámosla, nos dan el subsidio, lo cobramos y listo. No, vendé la película, ponele todo y hagan un esfuerzo de producción. También porque te podés preguntar por qué una universidad produce películas. Claro. ¿Por qué la Universidad de La Matanza produce películas? ¿Por qué no la produce directa? Desviaban los fondos lo mismo que con Andrea Alboca, para que no los controlen, porque la universidad no se la audita. Y no sabés la oficina que tienen. Ahí hay un curro. Igual yo creo que cuando hacen la película piensan que está buena la película. No sé, claro. Yo ya creo a veces. Sí. Yo a veces creo que hacen las películas nada más que para agarrar la guita, porque es más la mierda que hacen de lo bueno. Y es guita del Estado. Uno confía en el director. Si vos sos un capital privado. No, te contratan para un papel. Mira, cuando vos sos un capital privado y vas a poner la guita para perderla o ganarla, amor. Cuando vos te contratan como actriz, no tiene absoluta. No, eso no lo sabes primero. Y después vos confías en tu papel. Y confías en el director. Después es una toronja lo que hicieron. Sí. Es otra cosa. Si no te editan mal la película, si te sacan tus escenas, se queda como pagando. Hay una película de Suar, esa que tiene las dos mujeres, que es malísima también. La de los swingers. No, la que él tiene una mujer. Pero la guita de última la perdió él. Está bien, pero no podemos mezclar si nos gusta o no la película con financiar o no la cultura. O el cine, si no quieren decirle cultura. Porque si no... No, nadie tiene la fórmula de la Coca-Cola para decir hago todas películas buenísimas. Pero por ejemplo, la panelista... todas obras de teatro excelentes. Pero la panelista que la financia una universidad y el Estado. Ahora está en una plataforma. ¿Dónde fue esa guita? ¿Otra película? Digo, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el flujo de guita? Lo sabremos. Claro. Bueno, ¿en qué nos beneficiamos nosotros en pagar la panelista? En nada. Ah, la panelista. Pero tienen mucho dinero las universidades. Están muy bien financiadas. Algunas sí, otras están en la ruina. Porque yo conozco la oficina de una que... ¿Qué? La zona donde está la universidad no es lujosa y sin embargo la oficina raja la tierra. Sí. Digo, es necesario que una universidad tenga una oficina ahí porque hacen cine. Claro. Y tienen una oficina que vos decís no puede ser, pero no sabés lo que se paga. Lerma, acá nomás, cerquita. Acá nomás, cerquita. Bueno, ¿te convocaron para hacer algo? No,
No, conozco ahí el tema. ¿Para qué misteriosa, Marisa? No, porque conozco el lugar, por ciertas cosas conozco, porque está cerca de casa, y digo, me sorprendí. ¿Cuando pasabas a sacar al paseo al perro y decías, voy a la oficina? No, te enterás de todo cuando estás en la zona. Entonces digo, qué loco, digo, ¿quién alquiló esta mole? Cuando se alquila y me dice tal universidad porque claro. Hacen cine. Digo, pero es necesidad. O sea, vos estás en una universidad. ¿Tenés oficinas? De sobra. Lo que pasa es que se ve que no le gustaba la zona. La matanza. Claro, ¿dónde estaba la matanza? La universidad. Entonces se pusieron, pero vos no sabés, de lujo. Y hoy escuchabas otra universidad que no tiene el ascensor. Claro, bueno, claro. Y que no tiene papel por la escalera, no, que no tienen o que papel tienen, higiénico. Que tienen las aulas con luz y los pasillos. Es oscuras. Injusto. ¿Quién paga eso? O sea, esas expensas, esos, ese alquiler que debe ser en dólares. Nosotros. Ni hablemos de las expensas. De las expensas. No, aparte las expensas que tiene ese lugar, pero ¿quién paga? Ahora vamos a escuchar la respuesta de Eduardo Feynman a Flor Peña, pero antes aprovechar el Cetro Sahil de Cetro Hogar con los ofertas reales hasta el 28 de abril. Llévate todo en cuotas sin interés y con descuentos especiales en sucursales en cetrohogar.com. Cetrohogar, acompaña tu vida, mira. En Cetrohogar aprovecha el Cetrocel con ofertas reales y llévate los mejores productos Samsung. Del 22 al 28 de abril, aprovecha hasta 6 cuotas sin interés. No te pierdas esta oportunidad. Comprar en Cetrohogar es súper fácil. Cetrohogar, acompaña tu vida. Y para la tos con flemas, Spectosan, hierbas y miel, el jarabe de origen natural, sabor agradable para la tos seca, Spectosan antitusivo, el de la lunita para el catarro, Spectosan extra fuerte y en sobrecitos individuales, Spectosan té caliente. Para terminar con la tos naturalmente, Spectosan hierbas y miel, para los más chiquitos, Spectosan pediátrico, para la tos con flemas, Spectosan extra fuerte 200, para la tos seca, Spectosan antitusivo, el de la lunita y en sobrecitos individuales, Spectosan té caliente. Spectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo Feynman. Responde a Flor Peña, a ver qué dice. Te escuchaba ayer y veíamos cómo hablabas de este financiamiento que se dan con las universidades, porque se sumaron muchos sectores, y hablabas de la universidad cómo financiaba. En este caso hablaba una película de Flor Peña, hoy hablamos con ella. Me dijo, Feynman siempre habla de mí, estoy acostumbrado a las operaciones. Ok, ¿y hablamos de la universidad? ¿Hablamos en serio de la universidad? Sí, no, digo, dentro de este... Hablemos de la universidad en serio. Yo creo que a la educación no hay que desfinanciarla. Tampoco creo que el gobierno quiera cerrar las universidades como algunos dicen. Eso me parece totalmente falso. Lo que sí creo que hay que poner el ojo, y creo que en ese punto creo que el gobierno no se equivoca, en el tema de las auditorías. Me parece muy bien que haya controles, que se controle cada peso que vaya a las universidades y a cualquier otro tipo de organismo estatal, punto. ¿Te reíste cuando te dije lo de Flor? Digo, porque son comunicadores, son personas conocidas y ella me dice que, decíamos, a veces se arma algo, se utiliza lo que ella dice o lo que otros dicen de una manera desvirtuada en los medios de comunicación. Que ella diga que hable de operaciones, ¿te genera algo cuando le consultamos esto? Yo voy a operar a Flor Peña, ¿qué me importa Flor Peña? ¿No? Ahora, sí me importa cuando los dineros salen de algunos lugares oscuros, ¿no? Ahí me importa. Ahí te importa, sí, me dijo un momento. Ahí me importa porque son los impuestos de los argentinos, ¿no? Sí, en un momento al final me dijo, sí, me tiene igual sin cuidado lo que diga Feynman. A mí me tiene sin cuidado lo que diga ella. Gracias. Te hago la... Ahí está Feynman, que no quiere entrar en debate puntual y siempre que lo van a buscar por algún famoso dice, hablemos de la política, hablemos de la actualidad, hablemos en serio de la universidad, pero bueno, el comentario lo hizo Eduardo también. Volvemos al mismo caso antes de Francella. Si lo dicen, háganse cargo también de las cosas que dicen, porque después no quieren contestar, ni ampliar, ni explicar. Hubo mucho escándalo y denuncias e investigaciones e imputaciones con la ficción. Sí, las hubo. Les guste o no a los actores, porque hubo mucha truchada a lo largo de muchos años y muchas anteriores que no se han investigado, ¿no? Obvio. Cuando hay un nombre importante también viene la investigación, que es lo que pasó con Andrea del Boca. Que lo que pasaba con Andrea del Boca es que no la contrataba el sector privado porque Andrea del Boca era insoportable, lo voy a decir así sencillamente, y los productores se cansaron de su divismo, como le ha pasado a otras figuras a lo largo de la historia, ¿no? Por algo en particular, como le ha pasado a grandes figuras a lo largo de la historia, que la dejan de llamar por tener manejos o formas o requisitos que no le servía a las productoras. Cuando empiezan las productoras independientes, se empiezan a cansar de ciertos pedidos, bueno, chau, no te llamo, llamo a otra. Y ahí es donde Andrea del Boca se mete en la producción. Porque mientras hizo novelas para Telefe, o en Polka, o en el 13,
Pero no le interesaba. Nuestra, la última novela esta de la que estamos hablando todo el tiempo, que la financió la Universidad de San Martín, hay una nota en Infobae, están las fotos, le dieron $715,000. La novela nunca salió a la luz y esa universidad que se empezaron obras por 50 millones de pesos quedó sin terminar. Está toda la obra, está parado un elefante blanco con guita que pusimos nosotros. Pero yo me acuerdo la obra no se terminó por falta de fondos. Este tema lo hice mucho. Le financiaron una novela Andrea Alboca. Mucho en la tele, la productora Andrea Alboca era una oficina así en el microcentro, o sea, no era nada. Claro. Ibas a, ¿y cómo y llegó la gente a todo fue esto? A la esa oficina, la gente de la justicia, a buscar papeles y todo, y no había nada. No había, claro, no. Y bueno. Sí, Florencia Peña también tenía una productora, ¿se acuerdan? Florencia Peña también tuvo su escándalo en su momento cuando hizo una tira para la televisión pública. Ella tenía su productora, que era acá una cuadra, la está bien, pero no es un delito tener una productora. No, claro. Pero Flor, que antes decía, yo trabajo en el sector privado, no sé qué, también fue a trabajar a Canal 7 y fue un escándalo porque sí, se, a la radio se dijeron un montón de cosas. ¿Que tuvo sentencia? No. Está libre de culpa y cargo, Flor Peña. Pero salieron y sí es verdad que hizo la guita trabajando, Flor Peña, como Daddy Brieva. Pero todos se beneficiaron en un punto del gobierno que defendían, porque Daddy Brieva y Florencia, que fue un escándalo ese año, habían ido a una de estas radios kirchneristas y ganaban unos sueldos siderales, los dos. Siderales, que salió en su momento la factura. Y cuando estuvo en la TV pública, lo mismo. Que no digan que siempre trabajaron en el sector privado, pero trabajaron en la TV pública justo cuando estaba Cristina. No, el porcentaje de Florencia Peña y de Daddy creo que es mayor sí, el sector privado. Pero no es que nunca no se beneficiaron. No, no. Dan charlas, viajan por el interior, pues no nos enteramos de todo lo que terminan haciendo. Lo que pasa es que nunca lo van a decir. No van a decir, ay, sí, me rebeneficié con el Estado. Lo van a negar a muerte. Entonces es como que queda así, que parece que nosotros mentimos porque ellos dicen... No, mirá el caso de Mengolini y su radio. Tenía toda ¿otra vez pública. Te estuvo tuiteando, Mengolini? Sí, ¿qué le pasó? Que soy fea. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Tiene algo con vos? No, porque yo estoy... ¿Le gustaste? Claro, para mí ella dice que yo estoy obsesionada con ella y es verdad, pero no con ella. Yo con la pauta, con el afano estoy obsesionada y para mí ella es un ejemplo. Ella tenía una radio, tiene una radio, que el día que se le terminó la pauta pública en diciembre, cuando subió Milei y la cortó, no le entró un mango más y hay que sostener esa radio que ella decía que era su radio. Toda su publicidad era Aerolíneas, YPF, así ahora no lo tiene más. La radio la miran 100 personas. Está mangueando a la gente que le pone una suscripción, ahora les promete una sociedad, un carnet de socie. Ya cuando dice socie me saca de chiste. Ay, no. Y te da descuentos en libros de su propia imprenta, porque además tiene una imprenta, es hermoso. Tiene una galería. Y eso me pone loca, porque esta mina está dele pedirle guita a la gente y manguear, no sé, yo no voy en el Observador, yo no tengo suscriptores. Bueno, pero lanzó una campaña. Hay pauta privada. Pero se nos fue la pauta no le des ideas a Majul, porque... No, se nos fue la pauta pública acá, sí, pero hay pauta privada. Hay menos guita en el canal, sí, ahorraremos, ajustaremos, como está pasando con el gobierno y con todo. Pero ella es una mina que vivía del Estado. Y ahora anda mangueando guita. Bueno, a pero los eso no me parece mal. Bueno, para, eso no es gente, como la gente que usa cafecitos por claro. El claro, que o sea, si vos tenés un proyecto y una. No, pero ella no asume que le dejó de entrar guita. Eso sí. Hay gente que tiene un proyecto y hace un cafecito y hace un newsletter y tiene suscriptores. Sí. Ella tenía una radio que la sosteníamos nosotros. Ella no tenía cervecería, contaste vos. ¿Sabes? Además, que todo raro. Viene la fiesta. Todo estafa. ¿Eh? Viene la fiesta. Mengolini fue Angelita. Hoy bien. No, ustedes no, dijeron no. Que no habían invitado una sola. No, no, Mengolini la invitamos. Ah, ¿la invitaron? Sí. ¿Y viene? No, bien. No, no sé por qué, pero... No. Ay, qué raro. Yo pensé que venía. No. Ay, quiero la lista de la preguntó gente. Si la invitamos a la fiesta para sacrificarla ahí en el medio de esa... Real, ¿eh? Preguntó. Le dijimos no. Que mina, que no le da el malo. No sos tan importante. Y ella me contesta toda esta mi duda de su vida corrupta, me dice fea. Y la verdad que ahí se bardea sola. No, claro. Primero, que no tiene nada que contestarme. Horrible. No puede, porque el día que yo le publiqué todos los recibos de sueldo, cuánto ganaba en pauta, ella siempre me dice botinera, tilinga, grasa y fea. Contéstame la guita que ganaste. Claro. A mí qué me importa. Desmentime, si yo no te estoy diciendo que no me gusta tu color de pelo. O sea, claro. Y después es feminista, es aurora y de los cuerpos no se hablan. O sea, la palabra feo no fea, pero la grafica dice, pero te dice fea y te, no entiendo. No, yo tampoco. Yo no entendí por qué hoy, le pregunto de verdad, capaz me perdí un capítulo. ¿Por qué yo tampoco te metió en lo de la universidad? No lo sé. Hoy también. Porque cuando puso, ¿cómo fue? Yo, claro. Pone, yo, ¿lo podemos como ver bien el sabe, tweet? Como bien sabe, Janina fue a un colegio inglés en Bariloche. A mí la UBA me abrió las puertas del mundo, Lea Gramsci también a Smith. Milité, me enamoré de mis amigos para toda la vida. Ah, y también me recibí. Hoy defendemos todo eso que es la universidad pública. ¿Vos dijiste algo sobre nada? La... Nada. Tal vez yo fui al mismo colegio que Mengolini. Viví en Bariloche 15 años. No sumo mucho el dato. Un colegio inglés dijo, ¿no? Un colegio inglés, había uno. Tiene que ver. Ah, entonces. No tengo idea por qué me metió en el tuit de la universidad. ¿Pero qué dice Janina?
No, nada. no, dice al principio, arranca Twitter diciendo, yo, como bien sabe Yanina... Estás en contra de las universidades. Vale, amo estar tan presente en su vida, Yanina. Además, porque como bien sabe Yanina, vos no sabías que había estudiado. Sí, un día lo conté. Ah. Me la estudié toda la vida, porque ella como va de Nakam Pop, viste, tiene la mega mansión con salida al lago, tiene un montón de prebendas. Pero esos son muchos. Daddy Brieva también vive en uno de los edificios más caros de Buenos Aires. Está bien, pero pará. Daddy Brieva hizo Midache. Daddy Brieva es un tipo absolutamente talentoso y exitoso. Decime un éxito de Mengolini. Cuando Mengolini arrancó con el panelismo, vos ya la recontra conocida hace miles de años. Decime un éxito. No tenés tu radio. Claro. Tengo mi departamento. Decime un éxito de Mengolini. No sé, no, ni idea. Rápido. Fito Páez. Sí. Bueno, fue a llorar al coso. El romance con Fito. Bueno, por eso. Le dedicó canciones, ¿te acordás que lo puteaba acá en Lam? No, ella le dijo despechado a él. Bueno, cuando se separan, hablamos con ella acá en el programa hace 200 siglos, y ella estaba enojadísima con Fito Páez porque le había hecho medio mierda. Una canción, sí, que le puso militante, algo así. Sí, ¿te acordás? Iba lo de Rial a llorar por Fito Páez. Y después habla de nosotros. Sí, hubo una semana... No, de vos semana. Habla, de nosotros nada. Hubo una semana. Yo soy amigo. Amigo de Julia. Nos dijo mierdas a todos. Sí, sí, odia todo eso. Porque quiso ser Pampita por un minuto, pero nunca va a poder. Igual yo creo que está feliz. Igual que para mí, este parásito busca prensa a costa mía todos los días, pues yo me subo y la hago mierda. Eso es evidente. Claro, y por ahí... Ayer hasta le hice propaganda de su radio. Por ahí consiguió algún suscriptor. La estás ayudando. Socios, un par de socios. Ayuda al emprendedor. Claro. La mina se quedó sin pauta. Pública. Ojo, que tal vez tenés que pagar unos pesos para escuchar la respuesta en privado. Entonces, claro, ese porque no cobra para escucharla. Yo si soy Mengolini hago eso. Te puteo en Twitter, grabo dos videos, lo pagan para escuchar la respuesta. Cafecito. Igual también hay una confusión. Quizás nosotros acá estamos medio criticando. Empecemos a putear por plata. Claro. Estamos medio criticando, qué sé yo, pero no hablamos. Hablá por vos. Yo no estoy criticando. Vos no, no, Nacha está muda. Perdóname. Esperando la comida, ¿no? Estamos a favor también de la educación pública. Pero eso sin duda. Es que si yo no estoy criticando la educación pública. ¿Quién está en contra? Porque ya llegan mensajes de... Pero la gente escucha lo que quiere escuchar. ¿Qué te importa? Bueno, en el último bloque les contestamos a todos. Está todo mezclado con la política. Y bueno, pero viste cómo es, que se tergiversa todo. Pobre Franchella, digo, tengo esperanza. Y de golpe era un monstruo que no quería que se haga más películas. Bueno, es verdad. Es que son dos cosas. Una cosa es la universidad pública y otra cosa es el curro. ¿Vos estudiaste en la universidad pública o en la universidad privada? Yo estudié en una universidad privada. ¿Por qué? Cuando tuviste que elegir. Porque yo quería ser periodista. Empecé Ciencias de la Comunicación, que era una carrera larguísima en la cual no iban al grano. Y en la UCA eran 2 años periodismo, enseguida escribimos, enseguida hicimos notas. Más fácil salir a laburar, al grano y sí, y salí con trabajo de ahí. Pero, por ejemplo, mi hijo ahora va a una escuela pública. Pero yo estoy absolutamente... Yo hubiera querido que mis hijos vayan a la UBA. Le rogué a Lola y no quiso ir. Le rogué a Lola. Yo estoy absolutamente a favor. Pero creo que hoy esto se mezcló porque está Cristina, está Massa, está Moyano. ¿Qué están haciendo todos esos en el pedido del no cierre o de presupuesto de una universidad pública? Todo se mezcló y terminan usando a los pibes. Y bueno, pero igual me parece... Por eso digo, siempre las protestas son cuando no son en gobierno. Obvio. No, pero para mí la charla, para mí la marcha fue unificadora en el sentido de que creo que realmente hay una... O sea, no puedo hablar de minorías, pero la mayoría los de la gente usando. creo que tiene una intención genuina. Yo creo que realmente... Algunos. Por supuesto que hay un montón de estudiantes, profesores, gente que trabaja en la universidad que fue a la marcha genuinamente. Hablemos de uno. Hablemos de uno que... Para eso fuimos al colegio. Aunque no se note. Muchos fueron genuinamente, como dice Fefe, la marcha, ¿no? Porque viven en la universidad, trabajan en la universidad. Y había mucha política también mucha en medio. Política. Pero bueno, es lo que pasa en las marchas. Tampoco está mal hacer política. Es que qué persona no querría realmente, digo, este beneficio que da la Argentina, que es espectacular, que está bárbaro, está buenísimo. Ahora, hay 50% de pobres. Los niños no morfan, no pueden ir a los colegios. 240 lucas, ¿y los jubilados? También. ¿Y los hospitales públicos? Bueno, ¿sabes cómo está el interior del país? ¿Cómo van los chicos al colegio caminando 5 kilómetros para tomar una taza de leche y una galletita? Mucha pobreza. La gente, es una locura lo que está pasando. La gente grande pero la educación que no también tiene es importante. Un hijo también, que los también yo no dije penal, que no lo fuera, es pero, los están usando políticamente. La educación es lo más importante. Claro. Pero hay mucha gente que ni siquiera accede a la pública. Hay mucha manipulación Hay también. Mucha manipulación del tema. Hoy fue un acto político. Porque yo creo que un montón de gente no sabe lo que está pasando. No.
No tienen ni idea, te dicen, che, van a cerrar la universidad. Sí, vamos. Mi hija, por ejemplo, quería ir. Y yo le digo, pero vos sabés lo que está pasando. No, bueno, porque no tienen luz, porque vi una foto. Pero no la van a cerrar. Nadie dijo que la fueran a cerrar. Tu hija también. Está bueno que quiera apoyar igual en tu el, hija. En, sí, en el caso, me pareció bien. Es un buen mensaje el de decir, más allá de si hay gente que quiere usarla políticamente para un partido en general. Para mí fue re lindo todo el mundo hablando de la educación en el Día del Libro, de lo que es también la educación pública. Lizy lo que dijo me pareció muy acertado sobre su experiencia. Digo, no sé la verdad si en esta ocasión fue utilizado por un partido o no, pero bueno, para mí es un buen momento para bueno, que bueno, es bárbaro, pero no es, no es el foco de lo que es. Entonces, por cada cosa, si van a marchar por cualquier cosa... Pero marcha cualquier cuando, cosa. Bueno, igual, sí, cualquier, pero porque igual hace 4 años nadie marchaba, claro, cuando Dolores estaba en 1400 tampoco se marchaba. Digo, no es coherente. Mira, nada. Fefe, Massa congeló el presupuesto de la Universidad Pública. No va al punto. Y nadie dijo nada, y hoy Massa fue. Estaba ahí, entonces, y es el gran culpable de la inflación. No lo digo por Lizy, porque siempre habla de su experiencia estudiando, se muestra en las redes estudiando, habla en la Universidad de Lomas. Pero hay muchos que hoy agarraron esa bandera de ¿seguro? La nada, solo para aparecer. Qué fácil, siempre. Qué fácil. Vamos a llevarlo a algo menos, hablo de los famosos, no de los políticos. Quizás menos de la política partidaria. En la Marcha del Orgullo pasa siempre. Siempre. Están los partidos políticos, están las marcas piden por milagros que durante el año no contratan a una persona trans y están ahí vendiendo no sé qué. Están los famosos que capaz no... Y la verdad es que es así. O sea, es parte, no por eso la Marcha del Orgullo vale menos o tiene menos... Pero es más inofensiva. No, hay, no. Pero es no hay una entidad que maneje fondos públicos como lo es cualquiera que pueda ver y que ahí nos chorean a mano armada. Es diferente, es una moda y está bárbaro y que marchen. Justamente, estás hablando del orgullo. Acá están reclamando. O sea, un gobierno que recién empieza. Bueno, o sea, lo intentan en el INADI desestabilizar. Estaba lleno de ñoquis. Bueno. Esto es una opereta política. Y ahí afanaban lindo. Ellos no asumen que a Milei lo votó más la mitad del país. Ahora seguimos con Intratables. Pero ¿sabías que un mundo más suave comienza en casa? Y la máxima suavidad del papel higiénico Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. ¿Necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos? Nuevo Curflex Triple Acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, vuelve a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Antes hablábamos de Flor Peña y el escándalo cuando trabajó en la televisión pública. Era señor y señora Camas con el Puma Goit, un elenco muy grande, todos talentosos, o sea, todos probos también, pero en su momento se discutió si el financiamiento era el correcto y había muchas versiones. Nos peleamos con Flor Peña una vez. Miren este lindo archivo que me acaba de mandar Marengo. Es desayuno americano, el primer desayuno americano, un móvil que terminó muy mal. Estábamos muy mal nosotros en desayuno americano, porque nos peleamos con Flor Peña, nos peleamos con Pachano. La mañana es muy difícil. Es complicado. Y para los artistas también, porque vienen del teatro, vienen del boliche. Vienen de cebra, de 3 funciones, no sé qué, y se sientan en la tele. Sin dormir. ¿Qué año era este? Este debe ser 2012, 2011. Hicimos desayuno con Pamela, con Marengo, con varios que van a ver acá en este hermoso archivo. Una nota para ponerse 5 personas a matarme y que yo me defienda. Esa fue Marengo, La verdad es que me siento atacada y no tengo ganas de seguir con este móvil. O sea, no entiendo por qué me atacan. ¿Cuál es el problema de que yo piense distinto a ustedes? ¿Ustedes no pueden entender que yo trabajo de otra manera? Florencia. Simplemente el periodista... a mí me parecen otras cosas. Como parte del equipo te digo, o sea, simplemente queremos preguntarte. Me están preguntando, me estás atacando, desde hoy me estás tratando de hacer decir que sí, que tenés razón, que Cama fue una mierda. Somos los dramas, arreglamos los dramas. Y que nos fue re mal, y que entonces todo es una porquería. Nadie para mí Cama no eso. Fue una mierda. Fue increíble. Sí, lo estás diciendo. Vos le pones la mala leche, hacete cargo. Y todo el mundo te critica por algo será. No me pasa con todo el mundo, es la primera vez que pasa en toda mi carrera esto que me pasa. Vos sí que te sentís atacada, que te sentís golpeada. Ángel, no pudiste ni siquiera contestarme por qué me atacabas. No mientas. Te respeto como actriz y te pregunté por qué me atacás. No mientas. Y me dijiste, yo no te ataco. Te dije que no te atacaba de lo personal, te dije que no compartía tus opiniones, que había cosas que habías hecho que no me gustaban. Ajá. Te critiqué cuando no me gustaba algún trabajo tuyo y te elogié todos los trabajos de teatro que sí me gustaron. Contanos lo que estás haciendo, cómo la estás pasando en Carlos Paz y listo, porque la verdad no hay manera. Más allá de nosotros que te arruinamos la mañana.
No, por ahí está cansada también. Chico, yo la entiendo, tiene una familia. ¿Verdad? Se acostó tarde. No, háganse cargo de lo que les corresponde. Porque ustedes, los periodistas, no se hacen cargo nunca de nada. No, pero no la pegamos en ninguna pregunta, mocos, Florencia. Te mandan mocos, dicen cualquier cosa de nosotros, inventan de nosotros, se mandan lo de la torta. El festejo del primer capítulo, la presentación para prensa, hicieron una torta gigante. El problema es quién la hizo. La hizo la hermana de Florencia Peña. Lo que pagamos todos nosotros, porque está dentro del igual, canal más estatal. Más caro salió señor y señora Camas, me parece. Seguramente. Pero te mandan lo de la torta, pasan tres meses, no se hacen cargo de nada. Pero es que no, Florencia, no le invocamos con ninguna pregunta con vos. No sabemos ya qué preguntarte, o sea... No, se fue. Bueno, el archivo. Hermoso, peleamos por una torta en ese momento. No puedo creer. Porque se decía entonces, había salido en Clarín y en varios medios más. Sí. Por eso odié tanto Clarín. Flor, lo de la torta, ¿no? Que valía mucho más de lo que costaba. Que tenía un sobreprecio. Era tremendo el sobreprecio. También en ese momento se discutía si esa inversión correspondía para la televisión pública, que siempre tuvo crisis. Era un catering del programa de cumpleaños. Pero más allá del catering, digo, toda la ficción, porque fueron muchos capítulos con elencos de primera línea que cobraban lo que merecían seguramente, claro. Pero se discutía por qué Canal 7 producía en ese momento esa ficción, porque Canal 7 siempre estuvo en crisis. Virginia Gallardo y Pamela trataban de encarrilar la cosa, pero no había forma. Prepárate para descubrir una explosión de sabor. Llegaron las nuevas tostaditas Leiva, sabor parmesano, cibulet, y las clásicas de siempre son riquísimas, crujientes y sin tac, ideales para una pausa en buena compañía. Sí, las nuevas tostaditas Leiva, sabor cibulet, parmesano y clásicas son horneadas y con un increíble sabor. Ideales para una picada, dips como snack o para la vianda de los chicos. Únicas en su pack de 125 gramos a un precio conveniente. Las nuevas tostaditas Leiva van con todo, van con vos. Leiva, una buena compañía. Bueno, y la televisión peruana se encargó de Yanina y Pepe, particularmente, porque fueron, son los enemigos de Milet en la Argentina. Y así lo viven. Vamos a ver lo que decía. ¿Son varios programas ustedes que lo vieron o es uno? Y sí, un raconto. O sea, toda la televisión peruana versus ustedes. Yo chusmeé mucho los programas de farándula peruanos cuando estaba Milet, porque allá había mucho ida y vuelta, y creo que los poquitos que hay todos. Salvo, no sé si... Pero que nos pegó América hoy son los más falsos del planeta Tierra. Pero si todavía no lo vimos. Pará. Pero es lo mismo, Pepe. Viniste como loco. A ver qué dijeron. Ahora resulta que esta presentadora y periodista Yanina Latorre ha pasado el fin de semana bailando cachete con cachete, pechito con pechito y casi que ombligo con ombligo. Por eso te también con la Milet. Que todo lo que decían, todo lo que se hablaba, todos ya tenían el guión, todos sabían qué decir. Eso es lo que yo creo. Tanto Milet como Marcelo. Ahora, ya sabían que tenían que decirle a Yanina para picarla y poder decir. Yo sé que ella siempre dice lo que quiera, como piensa y tal, pero no nos olvidemos que es amiga de Marcelo también. Pero eso es un arma de doble filo, porque a mí la próxima vez que Yanina Latorre diga algo, para mí va a ser igual como que la ETE diga algo. Por eso digo. O sea, ¿qué credibilidad puede tener? Hay situaciones que hacen que la veracidad, lo que uno dice, podría ser mellado ante actitudes luego futuras con la... Y si alguien me está dando una mala data, ¿no? Entonces, lo que menos hago es ponerme a bailar como si no pasara nada con la otra. A mí me parece una payasa, de verdad. Pero yo creía, yo confiaba en lo que ella decía, me parecía... Pero luego te enreda, luego como es así, ¿no? Así bien echada para adelante, claro. Ella y muy florera, como buena argentina, ya va a acomodar las cosas. Pero para mí, una periodista que sale, que declara, que lanza una data así, y que como no le resulta, luego se pone a bailar con Milet, para mí queda como una payasa. Y eso me parece. Eso. Era innecesario eso. Innecesario. Y tan pronto, ¿no? La credibilidad en el suelo. Lo que se ha visto este fin de semana es una pareja que se ha reencontrado y una Milet que ha dado una explicación que al menos a mí me suena más coherente que las cosas que decía Yanina Latorre. Todo está aprendido, repito. A mí me he quedado así. Ahora más claro que antes. Y también... Antes lo pensaba, ahora... Ahora no tengo duda. Ah, tiene que ver Martita acá. Marcelo y Milet son dos adultos. Yo creo que meter a la mami de Milet es algo, un golpe bajo. Nada tiene que ver aquí exactamente. Ya quieren, pues...
Yo siento de verdad que quieren como destripar ya sí. al personaje Milet. Que si no es por un lado lo que ella hace, que si no es la mamá, que si no fuera... Ya le sacan de todo. La han agarrado a Martita ahora y a Milet como saco de boxeo. Es decir, ¿qué tiene que ver la madre donde dicen que es entrometida, maleducada, entre otras cosas que no saben ellos, vienen al caso? Ni la conocen a la señora para estar opinando así. Tiene que haber respeto, así sea que en Argentina sale muy duro y todo. Igual tiene que haber respeto. O sea, yo no entiendo por cómo permiten hacerlo. Chicas, que hablen tan mal de su mujer y de su suegra. Una cosita, hermanito, no se olviden que Martita también a veces se pasa. ¡No! A veces le gusta meterse, llama, parcha. A mí cuántas pero allá no. Allá no ha llamado. Allá no, acá no ha llamado. Allá, de repente ustedes que saben, y si ha llamado, escribe WhatsApp. Bueno, pero qué mamá no reacciona cuando tocan a los hijos. Lo que dicen los periodistas argentinos es que la mamá de Milet Figueroa no entiende el show y que es desubicada. Entonces, bueno, de repente digo yo, compañeros también, esto es obviamente una promoción del reality. Esto es una promoción del reality que ya viene. Agüita de sal, ¿me puedes alcanzar, por favor? No, Fabi. Para los agüita dos, de tilo, por favor. Los dos están alterados. Y un poquito para allá, Brunella, yo también. La prensa argentina. ¿Sí? Un poquito. Ah, no. Ahí un litro. Un litro para Yanina La Torre. Exactamente. Ahora estamos más perdidos que cuando empezamos. Ya no sé si Milet está con Marcelo. Ahora. Y es el show para los Tinelli. Sí, ¿qué será? La ¿qué torre. Pasa, Etel? Bueno. Que parecemos pero... pulgas en pan de perro. Gracias. Chicas y chiques y chicos de Perú que están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos que al principio dijeron, después de que dio una mala data, no, mala data no di, dije que estaban separados y en crisis. Payasas te dijeron. Bueno, qué mismo, payasos son esos. Esos son los dos primeros amigos de Milet porque vinieron con ella cuando debutó en el bailando, nos hicieron notas. Que dio una mala data y que perdí la credibilidad. Amor, los trajo que estaban papelito. Separados y que estaban en crisis y que el sábado, cuando fui invitado a la casa de mi amigo Marcelo Tinelli, si hay un problema conmigo y con Milet, no nos invita a las dos porque no fuma de la buena con ustedes. ¿Qué dije, fuma de la y observé mala? Que son dos personas que por ahí están empezando a encontrarse después de la crisis y a tener una charla. Y hoy sigo sosteniendo que hoy no están amigados. Vos podés volver a garchar, si no entendés escopular. Podés no hacer un montón de cosas con un actual o casi ex. Florera, ex con Florera el que te digo. En crisis. Florera. ¡Qué mala data! Me ¿vos, Pepe? ¿Vos, Pepe, te metiste con la madre, con Martita? Él se metió. Sí, yo con la suegra mira, no me a mí esta gente ¿por qué te de metes Perú, con Martita? Adoro Perú, a estos seis... monigotes, aparte, no me llamen más por teléfono para ay, pedirme data. Todo el día, a mí porque también. Además, pará, te voy a decir una cosa. Esta gente que nos critica, después me preguntan ruegan, a mí ¿y qué sobre te piden? El tema. ¿Qué te piden? ¿Qué me pasó ruegan, con Milet? Contanos, día. Mandanos data para después ellos contar lo que nosotros les vamos a decir, que encima fuimos generosos. Y a los cuatro de América Hoy, yo conté la experiencia. ¿Con quién se peleaba? ¿Cuáles son? Los del los segundo últimos. Tape. ¿La de los voladitos? Sí, la de los voladitos. No tiene ni idea de lo que hablan, pobre. Los de América Hoy, que a mí me llaman. Los de América Hoy me llaman a mí para dar una nota. Yo, con todo el amor del mundo, ¿viste una nota? Doy una nota. Yo ni en pedo. En el medio de la nota, me enchufan a la mamá de Milet, cholula de la hija, otro nivel. ¿Te cruzaron con Martita? Eso es verdad, lo vi. Me cruzaron con Martita. Martita me empezó a matar, tipo, en su momento, es tan cholula como era Gladys la Bomba Tucumana con su hijo en el Bailando, a ese nivel. Tiago Grifo. Tiago Grifo. Y pretendía artista, que yo me la fume en pipa. Yo le dije a la señora, vaya a terapia si le molesta que yo opine de su hija en un reality claro. Donde ella se expone. Buscame que quiero ver el cruce con Martita. Sí, ahí lo estoy mandando, ahí lo estoy mandando. Martita... ¿Cómo permite Marcelo que digan todo esto en mi ay, porque vivimos en democracia. Acá se puede decir lo que querramos. Es no dijimos gracia. Ni que igual, chorra, ni que y además es ningunear a Milet, porque Milet se puede defender. Y lo que eso. Dije de Martita es lo que creo. No porque Marcelo a mí... me trató. Me vos dijiste que ella no le molestó tanto. Nadie le preguntó a Milet si Ángel, estaba realmente ¿por qué no ofendida. Si Milet dijo que no, si estaba dijo, bailando con esta florera. Que le servía. Me dijo que mira a Lam, que le encanta y que le sirve que hablamos de ella. ¿No te dijo florera? No, la otra, la de Colorado, diciendo esto es una teoría conspirativa. Que vamos a promocionar el reality. Igual yo me quedé en la pavada. Qué feo mandemos, los looks, Matilde. Sí, claro, mandémosles un regalo que podría maquillaje ser en la principio. Vestuarista de Moni Sirio. ¿Por qué no le mandamos no, a Moni Sirio? No, porque no la comparto. Esta gente chicos, no miren, tiene arreglo. Miren lo que miren lo que es ese vestido colorado con un agujero en el medio. Bueno, no está bueno. Ay, no, chicos, pero a ver. No sean malos. No es no, maldad. No, si ayer criticamos el agujero les de otro. Les pidió ángel que diga lo que es. Estos hacen lo mismo que nosotros. Y el de la camisa rosada no, parece no, que se por está menos pegando por... el micrófono. Mira, tiene el micrófono dentro de la muela. El de camisa rayada. A verlo dentro de la muela. ¿Cómo? Me encanta cuando dicen... Aro, no, si no entiendo. Un solo aro porque del otro lado tiene uno chiquito.
qué? No, porque bueno, a mí me causa mucha gracia. Pero Fernanda defiende su look. Fernanda, ¿qué pasa? No, porque son colegas y me da cosa. Nosotros hacemos lo mismo. Si a Doman lo matás, es colega también. No, pero Doman. Y es colega. Si vos matás un montón de colegas. ¿Sabés? ¿Te hago la lista? O sea, al que vos odias lo podemos matar y al que a vos te cae bien no lo podemos matar. Sí, están diciendo que di una mala data. A todo data. Lo del programa de Georgina los odias lo matás siempre. Pero están mintiendo sobre mi persona. Hay que dejar que pase el tiempo. No hables más, es lo único que va a poner en un camino la realidad. No defiendas más a los mal vestidos, te lo pido por favor. De a uno. Simons es sinónimo de descanso en primera clase, por eso en el especial de tarjeta Visa aprovechá para cambiar el tuyo, descuentos acumulados del 25 más 10, extra en 12 cuotas y con envíos gratis. Comprá en simons.com.ar o visita alguno de los locales de Simons, tiene en todo el país. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simons. Soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Big Life es la marca líder en productos de librería, bazar y cine, tendencia en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Hoy presentamos un producto único, Life Cup. Lo vas a utilizar para bebidas frías, calientes y para mate, con una tapa que impide que se vuelque la yerba y además que nunca se te lave. No te quedes afuera. Hacé como nosotros y corre por tu producto Big Life o podés ingresar a biglife.com.ar para poder tener tu Life Cup. Y mucho más. Nosotros ya estamos big. Big Life, Big Life, te recuerda a tu casa, te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life, en tu día, gran vida. Big Life. La televisión peruana le tendió una trampa a nuestro dulce y tierno Pepe. Oh. Caíste, yo creo, saliste por teléfono, te tiraron a Martita mis por amigos. Arriba. Salí con Divino. Y pasaba esto, mira. Hablar a Pepe también. Ahí está. A ver, ¿aló? ¿Aló? Martita, buenos días. Buenos días, hola, Martita. Hola, niñas hermosas, ¿cómo están? Muy bien, Martita, ¿cómo estás tú? Estamos enlazados con Pepe, el periodista argentina, y estábamos conversando a raíz de lo que se dijo, que al parecer Milette y Marcelo habían tenido como una discusión el fin de semana. ¿Quieres agregar algo de eso, Martita? La verdad, me causa tanta risa y tanta sorpresa que un señor, le causa bueno, risa. Dice que es periodista, no lo conozco bien, pero que hable así, a ciencia cierta, como si supiera o como si viviera con mi hija o con Marcelo, y también decirle y aconsejarle que se apuró mucho. Ay, Dios mío, Marcelo es un hombre de tantos años de experiencia que no necesita un consejo. Marcelo, las cosas segundo, entonces que mi hija no da puntadas sin hilo. Mi hija es una dama, una gran. Ay, lamentablemente Pepe, Martita se ha cortado la llamada, la mami Milet, se nota que está molesta. Ofuscada. Porque ha dicho que su hija no da puntadas sin hilo y ella te dice, se nos ha dicho, mi hija es una dama, todo está bien, ¿cómo puedes asegurarte? Acaba de decir ¿Que cosas. ¿Quién eres tú? Le ha dicho que no te conoce. Claro, sí, eso no lo ha dicho así. Eso fueron las palabras. No, que casi no ¿te lo escuchaste, conoces. Pepe? No, escúchame medio mal. ¿Qué dijo la mamá de Milet? Dijo que cómo te aventurabas a hablar cosas ni que tú estuvieras con Milet y con Marcelo dentro de la casa y que cómo vas a decir que su hija no da puntadas sin hilo. Le ha mortificado mucho esa frase tuya. Bueno, porque no es mentira lo que digo. Si la señora le pide mil disculpas, pero que su hija entonces vaya a hacer series de Netflix y no se meta a real y se me bailando para que la gente de la televisión que se vaya a hacer series de Netflix. Es una decisión. Ha mandado a Milet Figueroa a ver series de Netflix, presión, pero Martita está nuevamente enlazada con nosotros y queremos escucharla porque es su mamá. Porque es su mamá y tiene mucho que decir. Martita, buenos días, bienvenida a América. Hoy te escuchamos, por favor. Yo no he dicho nada. ¿Qué cosa dice? ¿Quién me mandó a ver series de Netflix o a Milet? No entendí esa parte. Dice Pepe Ochoa, el periodista enlazado que está en este momento en Argentina, que si no quieres que comenten acerca de Milet, que mejor vaya a ver una serie de Netflix y que no esté un reality. ¡Ay, qué atrevido! Que primero aprenda a respetar a una madre que ha dirigido a su hija y que le ha enseñado los valores morales. Martita, estamos con problemas. Eso no pasa en la en señal. Buenos Aires. Está atacada. Bueno, pero cuelga, aprovechemos Pepe, llama de nuevo, te voy a poner
el contexto. Martita es amiga del programa. Siempre cuando algo no le gusta, nos llama. Me encanta. Nosotros gentilmente. A mí me echo el parche también. Sí. No, a mí me encanta. A ver, me encanta que todo el mundo opine y lo que Martita tenga para decirme a mí, yo lo recibo, ni me enoja porque tampoco me interesa ni me importa. El tema acá es el siguiente. Su hija toma una decisión de ir a un reality. ¿Qué es un reality? Y el reality tiene este condimento de, por lo menos en la televisión argentina, no sé en la peruana, entiendo que Milet es la reina de los reality, por donde su madre debería saberlo, que cuando uno se expone en reality, ya, basta, hay mucha gente opinando. Ha estado en reality, la reina, sí. Reina. Pepe, otra cosa que le ha molestado a doña Martita Valcárcel es que tú digas que por qué te apresuras a decir que Marcelo no está enamorado de Milet, que por qué te has apresurado a hacer este comentario, porque no conoces realmente a Marcelo. Martita, tenemos problemas con la señal. Martita, ¿estás ahí? Acá estoy. Le explico a Martita, para que también sepa. Si Martita, me hacen a mí una pregunta, sí, escucho. Yo no voy a contestar, no voy a dejar de contestar primero, porque no le voy a contestar respecto al programa que me invita. Y segundo, es mi parecer y es mi opinión. Yo no puedo creer que la gente se enoje. Pero bueno, estoy acostumbrado igual, porque la mamá... Claro. La mamá de Milet, creo que ahora que Milet hay que ver cuánto también... No, hay que ver también cuánto ella dura en Argentina, ¿entendés? Porque también a la vez termina bailando y se vuelve a Perú. No lo sé. Hoy es un personaje del cual opinamos y tal vez en dos meses, tres meses, no opinamos más. ¿Cuánto dura? No, ella va a hacer carrera, ¿ya? ¿Cómo? No. Sí, tiene mucha oferta. Martita, lo que está diciendo Pepe es que, no sé si escuchaste la primera parte, es que a él le preguntan y él opina, ¿no? Su posición es, Milet está dentro de un reality... ¿Me escuchas? Hola. Sí, Martina, te escuchamos perfectamente. ¿Tú a nosotros nos escuchas? Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. Era un sketch de Carlos Paz. Una puerta se abre, otra se cierra. Se le cortaba a Martita todo el tiempo. Intentamos meter a Martita. Martita. Vos no le escuchabas la pregunta. A la señora se le cortaba el teléfono, llamaba y te gritaba arriba. Era peor que nada. Terminé discutiendo con Martita, que Martita no entendió. Y entonces le dije a Martita, si te molesta mi opinión, Martita, anda a terapia. Te lo vuelvo a decir. No, la mandaste a Netflix. ¿Por qué no pasó todo esto? Cuando estaban distanciados, que nadie sabía qué responder. Ninguna abrió la boquita. Tucu, 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 tucu. Ahora todas las partes. Ah, por las chicas peruanas, ¿sí? No, y por Martita. Y ninguno daba nada. Bueno, Martita, Milet, mientras Marcelo estaba festejando su cumpleaños con su familia, el otro. Todos a pico cerrado. Y además, ¿dónde estaba esta gente? Nosotros opinamos allá, además. Igual la presentadora, como dicen ellos, le dijo, dijeron que el fin de semana hubo una discusión. Los que entienden mal, nadie dijo eso. Dije que estaban juntos, que se reencontraron, punto. O sea, nadie habló de una discusión. Nadie habló. Yo ya me pierdo porque gritan todos a la vez, no sé si lo dijimos o no lo dijimos. No. Ellos escuchan menos que nosotros. Acá no decimos falacias ni mentimos. Y de último opinamos. Yo me hago cargo de lo que digo. No entiendo esta gente que no entiende que podemos opinar cualquier cosa porque estamos acá y opinamos de las cosas que hacen ellos. Igual, con todo cariño del mundo, a Martita y a Milet no se la fumaba nadie en la flia en el bailando. ¿Ah, yo no? Lo vi, ¿ah, ¿eh? No? Yo soy testigo, no me no lo sabía. Contó. Yo también. Mañana Janina, te van a pegar los peruanos. Pero me la recontrasoban todos. los 25 programas de allá. ¿Eran intensas? Desde el primer día, yo el primer día llegué. Sí. Vinieron las chicas que siempre maquillan, peinan, no las voy a nombrar. Sí. Tranquilas. ¿Una morocha? Les pregunto, como todos los años, ¿y qué onda los nuevos? Claro. Me dicen, este bien, este mal, este más o menos, este no lo vimos, bla, bla, bla. La que es insoportable es la de Perú, me dijeron. Sí. Todavía no saben ni el nombre. Claro. ¿Por qué? Pregunto yo inocentemente. Porque viene con la madre, que es una pesada, que nos quiere enseñar a maquillar, a peinar, nos da directiva, quiere camarín propio, quiere no sé qué, bla, bla, bla. Y todavía no era novia de Marcelo, nada, o sea... Claro. La empezaron a odiar antes de que sea casi primera dama. Sí, claro. A mí me escribieron desde Perú y me dijeron que no la quieren mucho en Perú. Que pasa lo mismo que estás como contando todo, vos. Es un poco intensa. No, la estaban defendiendo porque le sirve para... No, estos eran todos pro. Claro. Lo que pasó con Milet en Perú fue que ella tenía una imagen que no era la mejor porque capaz estaba más metida en el escándalo y demás. Y ella hace un reality de cocina que eso le sube un montón la imagen pública. Igual este programa, ¿de cuándo? Desde 1882. Pero mirá los falsos que son, que me mandan un mensaje que me dice, por favor, conectate con nosotros mañana. No des más notas, Pepe. Que no le dé raíz. Falso. No voy a dar ninguna nota. Está bueno el idea de vuelta. Me voy con Magalí TV, que le va bien y tiene rating. No vino un periodista de Ya nos peleamos con muchos promedios de otros países. Ahora Perú. Sí, a vos. Hoy habló bien de mí. Magalí la tenemos que invitar. Sí, me están invitando todos los días. ¿Por qué no nos vamos a lo de Magalí? Eso, ahí me están invitando. Ah, para viajar. A esto no les voy, esta paparruchada. Que se dice, dio una mala información, perdió la credibilidad. No, boludo, lo sigo diciendo.
Florera. Para viajar a Perú, para lo de Magalía, nada. Me gustó lo de Florera. ¿Qué es Florera? No sé. Pregúntale, a ver. Espera, le voy a mandar un mensaje al de América hoy. Como que está de adorno. No sé cómo se llama. Capaz ellos quieren defender. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué significa Florera? Pues usted que nos bardea, no te quiero preguntar, que nos explique. Escucha esto. Domingo 15 y 33. Sí. Milet. Sí. ¿Escribe? Me pone, amor. Me encantó anoche. Organizemos luego. Cuando quieras, le contesté. ¿Y vas a organizar? Por Instagram. Por Instagram, no hay tanta confianza. Ah, claro, más o menos. No, porque estaba con las historias que habíamos no subido. Se pasaron WhatsApp. Sí, lo tengo el WhatsApp y ella también me ha escrito mucho por WhatsApp. Pregúntale a Milet qué significa Florera, a ver si te ¿a Milet? Sí. ¿Cómo se llamaba el periodista? A ver, grabale el mensaje. Le voy a mandar. Bueno, un mensaje de audio, mandale. Qué gracioso. Hola, todo. Milu. Estamos acá en LAM debatiendo. Acá un periodista peruano me trató de florera. Queremos saber qué me quiso decir. ¿Es un insulto? ¿Es un piropo? ¿Qué es ser florera? Besis. Es lo mínimo que te dijeron, igual. Hasta ahora, Florera es lo más light que te llevaste. Capaz ellos lo que quieren hacer es defender a su representación del país. A su insignia. Nosotros, si Lourdes Sánchez hoy se va a Estados Unidos y la pega allá, la vamos a defender. Sí, si la pega, sí. Si no, la acribillamos. Si va y hace un papelón, la destruimos. Somos vida, obra de Lourdes Sánchez. Nosotros somos muy traidores como programa. No, puede ser que están de adorno. Nosotros como... No, como que hablamos y exageramos todo. Porque acá las floreras eran otra cosa, los boliches. Peruano, claro, no le está llegando la espera, yo si no, cállame, me lo contestaron este productor que se llama... Pará, no lo quemes. Ah, bueno. Sí, sí. Oswaldo. Oswaldo. No me quemes. Florera es una persona que dice cosas de más. Ah, cosas de más. Claro, como que yo floreo como la frase. Bocona. Bueno, como que sos una acá me dice Marengo, aprendan, que también conoce el tema, me dice, es como figuretti. Claro. Figuretti. Aprendan de mí. Ustedes están colgando de todo. Mira, acá no los necesitamos. No, hacemos nuestro no. programa y ustedes a la mañana empiezo a recibir mensajes de todos los productores de América TV, de América no sé cuánto, de Perú, y quieren nutrirse. Hoy les dimos programita y contenido para mañana. Es nuestra ayuda al emprendedor. Pero mañana ya no contestamos, ¿eh? Claro. Hoy colaboramos, ya mañana nos Florera bajamos. Son ustedes. Y vamos dice por cualquier otros. Verdura. Si querés verte bien, Florera, y sentirte bien, te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Way. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Mira. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo Seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés, el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, había varios colegas diciendo que Tevez estaba internado en un sanatorio de Cava. Hablamos con Tevez, recién le hicimos nota, así que en un ratito vamos a ver la nota que le hizo Santi Esposato. No había mucha información sobre qué le pasaba, qué le pasaba a Dolor. Sí, tenía un dolor en el pecho. ¿Dolor de pecho? Sí, tenía un dolor de pecho y se internó y obviamente le hicieron un par de estudios. Está en San Isidro, en la Trinidad. Ah, en la Trinidad allá. Sí, bueno, y ahora obviamente sí conseguimos. Bueno, en un ratito vamos a estar con ese tema. Recuerden, arroba el ejército Alan, pueden insultarnos que enseguida les vamos a contestar. Nos pueden decir Florera, qué más, Figuretti, lo que quieran, payaso. De agua, dijo. ¿Cómo Marcelo permite esto? ¿Qué más dijo? Que dijo que había que darle como un vaso de agua y la otra dijo, no, un litro de agua. A esta no la cambia. Ellas necesitan un litro de lavandina para mejorar esos looks. No, eso termina mal. Los pelos. A mí me matan las suricatas peruanas. Sí. Los dos muchachos. Pero había uno que tenía miedo, que se escondía atrás del otro. Hacen mucho show. ¿Para qué se llamaban de lo que yo cuento si está mal? ¿Cómo se llamaba el imitador de Polino? ¿Se acuerdan del imitador? Es uno que venía, bueno, pero Antonio dijo que Milet en Perú no era nadie. Estuvo en nuestro pero programa. Pero hablan bastante para no ser nadie. Pero eso no es verdad. Pero eso no es verdad. Pero eso fue lo que es reconocida. Dijo cada vez que la nombramos acá el otro día. Que ella Perú había inflado su fama. No. Florería. No, es lo que dijo él. Es lo que dijo él. Pobre Matilda, no la maten. No.
Cállate, Florera, vos también. Es lo que dijo Qué pedazo él. De Florera. Bueno, por ahí se la odiaba, Milet. Y porque sí. No la quieren en Perú. Y bueno, sí, no, que la es quieren. Relativo, la sí, gente la está defendiendo. Pero no para que la quiere, hay gente que no. Pero para que rebote acá. ¿Sí o no? Ajá. Claro. ¿Me buscan el compacto del día o ya lo vimos? Ya lo vimos. Creo que ya lo vimos. Está mareado, Ángel, con la Florera. Ya lo vimos. Vamos a un corte, ya venimos. Música. Sabrá tu novia que bailamos Morrissey, La Isla del Sol, Cerati, Charlie, porque viene un artista multifacético. Él donde lo pones, canta, toca, te trae historia, te trae recuerdo, una maravilla. Primera vez en Noche al Dente, hoy con nosotros, el gran Leo García, acá por la pantalla de América. No te muevas que tenemos un programa maravilloso para que termines el día como vos te lo mereces. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa, los virus y bacterias también. El nuevo Cif aerosol desinfectante trae una forma innovadora de desinfectar tu hogar. Su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable eliminan el 99,9% de hongos, virus y bacterias. Cif, el lado natural de la desinfección. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. El espectáculo nunca deja de sorprenderme. 24 años con Flor. Mañana a las 12 por América. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Mirá que primero va el agua. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Nos dicen, ay, disfruta más de la naturaleza. Cortá y disfrútala a tu manera. Anotate en cerámica y desconecta. Si cortás y conectás con otros, cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. No venimos preparados. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nuevo labial infalible Matte Resistance de L'Oréal Paris. A prueba de transferencias, con fórmula ligera y hasta 16 horas de duración. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir infalible. Lo valemos. Cuando vengo al súper, no se me puede escapar nada. Tengo que estar en foco. Hay que comprar cosas de calidad. Sí, 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 pero también tiene que ser práctico. Pero lo importante acá es el precio. Perdón que me meta en tu cabeza. Solo para decirte que todo lo que buscas se resume en una sola palabra. Luchetti. Luchetti lo tiene todo. Luchetti. Ahora lo único que falta es quedar unos fideos al huevo ricos y accesibles. ¿Nuevo Luchetti falta al huevo? ¡Nah, me leen la mente! Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Te pasan cosas con Disco, porque cuando ves todos los productos de su panadería, sentís un flechazo. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido, con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black, de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida. Nuestra ciencia. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua.
Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces. Es con fuerza. Vamos, eso. Con todo es actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con Celu, con música. Con todo. Movistar. Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol, ¿es realmente un barman? Claro que sí. Un Stella Artois sin alcohol con el mismo sabor de un Stella no suena real, pero lo es. Encontrala en Tada. Descubrí Excelan sin amoníaco de L'Oréal Paris, nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco, hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Excelan sin amoníaco de L'Oréal Paris. Lo valemos. Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! Toddy es para Toddys. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. El último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. En Easy pagás en 6 cuotas y disfrutás de tu casa de una. Del 18 al 30 de abril pagando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, aprovechá 6 cuotas sin interés en tu compra. Easy, te conviene siempre. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIP Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del VIP? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un yote ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris. Nadie hidrata como el VIP. Lo valemos. Si hay papas McCain, se juntan. Tu familia, tus amigos. Y hasta esa persona que ni conoces. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Actívalo ahora. Es conexión total. Personal Flow. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. ¿Calcular mal y hacer arroz para 15? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovechá cena ya hasta 6.299 pesos todos los días. Prefiero pedir, solo en Pedido Ya. Cada nueva producción necesita el máximo detalle, como mi pelo. Por eso uso un shampoo y acondicionador que lo cuida de punta a punta. Ni famosas, ni promesas exageradas, ni un pelo de tonta. Plusbel Esencia. Ma, ¿comemos patitas? Dales algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas, ellos las eligen y vos también.
¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Para ustedes que están del otro lado del televisor, tema nacional tribunero con muy buen criterio. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales. Arrancá con Buenos Días América 2024. Tema de ganancias, si sí. Te conviene casarte y pagás menos ganancias. Eso es rarísimo, como estoy vendiendo sí. El proyecto, ¿no? Con Fabián Doma, tu compañía ideal para empezar el día. BDA, mañana a las 6, en América. Lo tenemos en el móvil a Santi. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y como vos decías en el bloque anterior, Carlos Tevez se encuentra acá en el Sanatorio La Trinidad San Isidro porque le están haciendo una serie de estudios porque empezó hace unas horas con un dolor en el pecho. Y por lo que pude hablar con autoridades de la clínica uh-huh. Y también con dos periodistas que siguen mucho el mundo independiente, Mati Martínez y Nico Brusco, te junto un poco la información. Sí. La primera serie de estudios que le realizaron dieron bien. En estos momentos se está realizando los últimos estudios del día de la fecha y mañana terminaría de completar estos exámenes de rutina. Está internado, dolor en el pecho, pero ya descartaron problemas de gravedad. Están esperando resultados de laboratorio. Descartaron preinfarto, que eso es lo importante. Pero por precaución, ahora le están repitiendo una serie de estudios que le hicieron hace unas horas. Él, lo que dicen que el diagnóstico seguro es estrés. La verdad viene de una semana futbolísticamente complicada uh-huh. y bueno, parece que fue estrés. Descartaron preinfarto y como te decía recién, a las 22 repiten estudios. No se sabe si se va a quedar internado, depende de cómo le den. Pero se puede quedar acá o volver a la mañana que también le querían hacer otros chequeos. Bueno, ojalá no sea nada, obviamente un susto grande porque te duele el pecho. Claro. Vas corriendo y pasa esto. Vamos a ver qué determinan los estudios, pero no es nada menor porque si no lo hubiesen dejado ir también, ¿no? Me imagino que se quieren asegurar que esté todo bien y por eso le harán estudios más completos mañana. Quizás necesite también estar en ayuno para hacer otro tipo de estudios y todo lo que requiere este tipo de momentos, ¿no? Tan especiales. Ojalá no sea nada para Carlos Tevez. Gracias, Santi. Abrazo grande. A ustedes. Hasta luego. Qué serio que estamos. Bueno. Serio que estaba, qué formal. Estaba hablando de la salud. Sí, claro, sí, muy formal. Y bueno, sí, obvio, no nos vamos a reír. Y aparte él es de Independiente. Del rojo, claro. Ah, le costó hablar de... Me ahí quedó congelado como en Gran Hermano. Sí. No, está no, mira, ahí movió. Está escuchando. No, pensé que estaba congelado. Lo único que me falta es que me quede sin técnico. No, Dios no lo permite. Bueno, ves, por eso él está... consternado. Está preocupado. Bueno, claro. Hablando de salud, también hubo mucha polémica con Furia y con todo lo que se dijo anoche en Gran Hermano. ¿Por qué tanta polémica? ¿Cuál era el planteo? No, bueno, obviamente, sabíamos, nosotros teníamos el diagnóstico, me alegro que nos haya filtrado de todos modos, que haya tenido la oportunidad de decirlo. Entiendo que para mucha gente es polémico que se quede en la casa. Del Moro leyó el apto médico y dijo que cualquier persona que lo quisiese ver estaba disponible en legales. Y bueno, entiendo que naturalmente por la cuestión de la enfermedad, que es única, realmente no tiene precedentes, la gente debate si es correcto o no que se quede en la casa. Sí, mucha gente pensaba que era show. No hay para show mí es acá. Que no hay ningún tipo de tiene? Show. Yo no me enteré de qué es. Tiene leucemia en estadio 1. Hoy me escribió la doctora Lestrella, me mandó un audio, estaba muy enojada. No, obviamente por Furia, sino por algo más general que me explica en este audio. Me autorizó a pasarlo al aire, pero la mañana estaba muy caliente. Estuvo tuiteando al respecto. Escucho. Sí, lo vi. Viste que nosotros habíamos hablado por teléfono y que vos lo tiraste al aire antes de llamarme a mí por teléfono, que si tenía el alta, ¿por qué no tenía un papel firmado? Que era lo que yo te había comentado. Y yo te dije, dudo que los arcos le hayan firmado el papel, lo ha autorizado algún médico que trabaja para Cuarzo. Porque esto podía haber sido cualquier cosa. Podía haber sido otro estadio, otro tipo de leucemia, una leucemia aguda. Yo no me retracto de nada de lo que dije del programa, porque además hablé de las distintas patologías de médula ósea y de los cuidados que tiene que pasar el paciente. Y yo no pienso en Furia y el Gran Hermano. Vos me conocés, Ángel, que soy buena mina. Yo tengo sentido común y sentido del bien común. Tienen el orto, como lo tuvo Wanda en su momento, que por ser famosos, están en un programa exitoso, les diagnostican el tipo de leucemia en 10 días. ¿Vos sabés lo que pasan los pacientes para
llegar al diagnóstico definitivo de qué tipo de leucemia es. Entonces, los cuidados son en general, porque yo me pongo a pensar en el paciente del hospital público, que los estudios le tardan un mes, que para darle turno para el otro estudio le tardan otro mes, mientras están comiendo el diagnóstico presuntivo de una enfermedad que es amenazante para la vida. Entonces yo me cago en Gran Hermano, que tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico de un tipo de leucemia en 10 días. Pienso en todos los pacientes que están en el proceso de diagnóstico de leucemia. Entonces con eso me indigno. Bueno, por eso era la indignación que hoy tenía en Twitter y separa a los tantos, ¿no? Porque esto es un poco lo que hablábamos antes con Marixa, lo que hablábamos entre todos de las ausencias que sufre el Estado, ¿no? Sí. Porque vos vas a pedir un turno, no hablemos de algo tan delirante o tan fuerte como puede ser este caso y tardás, te da un turno para julio, con suerte. Y bueno, eso es porque el sistema público está colapsado, claro. porque no hay dinero y no hay capacidad para resolverlo. Por suerte, en este caso, como decía la doctora, desde su enojo, lo de Furia se pudo resolver rápido, lo de Wanda con sus posibilidades. Pero es verdad que a la gente la tienen meses. También, meses. Pero a veces te toca y están meses hasta diagnosticar y dar con el tratamiento correcto. ¿No? Estas son las falencias que tiene el Estado en todos los sentidos. Yo creo que tanto el caso de Wanda como el de Furia son buenas oportunidades. Yo, la verdad, voy a ser completamente sincero, hasta estos dos casos de suerte sabía lo que era la leucemia. Claro. Y también señales de alerta, concientización, todo eso sirve muchísimo, y más en uno de los programas más vistos de la televisión. Lo que hablaba después con Mariana también, que le molestaba, bueno, la imprudencia de hasta no tener un diagnóstico volver a meterla a la casa. Claro, ahora porque está bien, por suerte, porque ya lo hay. Es algo menor lo que tiene Furia dentro de todas las posibilidades. Lo decía muy bien ayer Ceferino, sí, en el debate, ¿no? Por suerte es una buena noticia. Esto, pero sí, hubo una ventana de días en la que Furia entró a la casa sin los cuidados que requiere un paciente con una enfermedad más grave, que no era lo correcto. La verdad, no era lo correcto. Hay que ver por qué lo decidieron así o si tenían una información que no dieron también, que es otra, claro, de las posibilidades. Es posible. Igual ahora dijeron que igual se tiene que someter a análisis mensuales. Una vez por mes tiene que sacar sangre. Todo esto es muy nuevo, es muy reciente para ella y realmente va a tener que haber un seguimiento muy estricto porque es un tema heavy, o sea, por más de que esté, claro, en un estadio inicial, claro, y demás. Sí, igual ahora no tiene que hacer ningún tipo de tratamiento, ni medicación. Se le puede disparar o no. Tiene que hacer controles. Sí, y ella una vez por mes. Ella, esto es importante, ella dijo que no va a poder entrenar como antes, iba a poder entrenar, pero no al nivel. No, al nivel para ella de alto rendimiento. Ella trabaja de eso. Y también muchos discutían porque Furia dijo que esto sentía que era algo por tragarse las cosas. Bueno, es una sensación, tampoco se puede ella tomar como claro. Como es lo que a ella le pasa y lo que siente, sí, en este momento. Es, tampoco se puede juzgar, es algo es que válido. Piensa y lo largó ahí en la casa. No, también como la gente que decía, ay, ¿de qué se ríe? Chicos, o sea, una persona lo procesa como puede. La gente no está bien con juzgar esas cosas. Y nosotros ella tiene menos derecho a pasarla lo mejor posible. Sí, claro, para, ojalá que no sea nada y que la pase bien en lo que queda. De que no se sabe cuándo termina. Y mediados de julio había dicho. Entró un año. Es un montón. ¿Mediados de julio? Sí, eso había dicho, me parece, Santi, en la radio. Serían más o menos 3 meses. Porque son 12 ahora, chicos, ¿no? Ahora son 12, pero recordemos que la edición pasada hubo momentos en los que entraban familiares, entonces se alargaba una semana más. La claro manera está de hacer. ¿Pero ellos qué le dicen cuando los contratan? ¿Vas a estar por 3 meses, un año? A lo mejor no salís más de la casa. Un plazo, pero es un plazo que se puede extender. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, estaba estipulado que terminen para el 14 de febrero y finalmente terminaron a fines de marzo y no se puede hacer ningún planteo legal porque está contemplado. No, porque está abierto. Igual los que están adentro están contentos, si no también se pueden ir. Claro, sí, eso está bueno, que se pueden ir si quieren. Sí, se pueden ir cuando quieren. Pero creo que baten récord, no sé si en el mundo. No, en el mundo no, pero en este país sí. Y debe 6 meses de los Gran Hermanos más largos de la historia, sí, seguro. Uh-huh. ¿Porque en el mundo hubo más largos? Sí, sí, sí. Creo que sí, no tengo el dato certero, pero creo que sí. Imagínate 8 meses dentro de una casa. En el mundo suele durar 3 meses, 100 días. Para mí es lo ideal, es lo que hace Brasil. 100 días. Uh-huh. Además Brasil lo tiene más sistemático. Todos los eneros. Todos los veranos. Claro, sí. Todos los eneros empieza un Gran Hermano. Sí, sí, sí. Aparte sí, y la ellos mugre tienen que hay en esa casa. Sí. ¿Y Coti cuándo la liberan? ¿O se queda ya? Coti se queda. Para, ¿no? Coti se queda, la veo complicado para este domingo, porque si bien le fue muy bien en la placa positiva. ¿A la pueden fulminar ya este domingo? Además, el tema de que Furia está opuesta a ella le va a jugar en contra siempre. ¿Pero va a decir que se va? Los de este año la tendrían que tratar de sacar urgente. No, para mí no se va por un rato largo. Porque es injusto tenerla ahí también.
para los otros chicos. Relativo. Bueno, injusto. Para los otros chicos. Yo estaría odiado. Están desde el principio, querés sacarla. Yo estaría odiado. Sí, ya porque te caes famosa. Sos claro. famosa. Tenés 3 millones fandom. De seguidores. Tenés claro. fandom. Claro. Y viendo el reality de afuera. Claro, ya sabés todo. Pero la justicia acá es muy relativa. No, la justicia en la tele y en los concursos no existe. En ningún lado. ¿En dónde? ¿En dónde? En la tele. No hay justicia en ningún lado. Acá me dice Marisa Abrel, que está mirando, que sabe mucho de Gran Hermano, que hubo un GH que duró un año. Sí, siempre está. No sé cuál es. Sí, una vez, pero no sé si fue. Bueno, ponele 10 meses. Es un formato distinto. Me parece que la gente entraba y salía. Alemania, me dice un amigo. Un año y 2 días. Ay, sí, Dios, eso es, qué siempre es, la, es el más largo de la historia. Siempre es el título que se pone, pero me parece no que la gente entraba y salía. No tienen idea lo que está pasando en este país, que es una bomba. Entraron sin Milei presidente. Sí. Claro. Mira todo lo que se perdieron. Todo. Y se perdieron el álbum de Tini. Es verdad. Juli Poggio. Qué problema. Vos tenés unos problemas tremendos. Tremendo. 363 días para más datos en el 2004. Pero insisto, no sé si una de las personas que estaba el primer día llegó hasta el último día. O sea, que fue votación por ahí fueron. Claro, no sé si es como esto que realmente Furia, si sale todo como se espera, va a estar desde el primer día hasta el último. Bueno, tampoco lo vamos a poder decir hoy porque no lo sabemos, así que lo vamos a investigar para mañana. Pero más o menos, como todo en la tele. Desde mañana, esta semana, para festejar nuestros 2000 programas, va a venir como Angelita invitada, porque la tenemos a Marce Feudale de vacaciones, María Eugenia Ritó. Así que desde mañana se suma por unas horas, Larrito. Mañana programa 2000. ¡Qué lindo! ¿Venimos? Sí, venimos. Venimos. Hay una torta, un rogel grande. No, ¿torta? Un rogel grande. No, pero catering, vino. Bueno, traelo vos, querida, yo traigo cosas. Claro, la torta de Nazaret. Mañana lo el jueves traigo Florera, un pernil. El jueves, pernil. Sí. Entonces venimos el jueves. ¿Pero hasta qué nos quedamos jueves? ¿Nos quedamos después del programa entonces? Sí, nos quedamos acá hasta que termine Sabrina Roja, Tartu y todo lo que... Gracias Darling Sports por la nueva colección Otoño-Inverno. Gracias Sparkling por cuidarnos con el agua de todos los días. Gracias Seiko por mis relojes como todos los días. Mañana LAM cumple 2000 programas y estamos acá como todos los días. Arroba el ejército LAM, pueden putearnos ahí. No pudimos contestarles hoy porque nos ocupamos de Martita. Pero mañana seguimos. Chau, hasta mañana.